a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Magistrado FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca. De la mañana con 2 minutos, excelente inicio de jornada. Hoy ya es viernes, terminamos esta semana. Muy buenos días para todos, aquí iniciamos nuestro noticiero. Yo soy Silrat Traslaviña, en pocos minutos ya nos enlazaremos con Fabricio Vela vía telemática. Vamos a iniciar nuestro noticiero A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, que se transmite en las siguientes frecuencias: en Pichincha 89.7, en Manabí 88.5 y en Esmeraldas 97.5. Además, transmitimos en simultáneo para el canal 3 del sistema TVNET en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y a partir de las 7 en punto de la mañana también transmitimos por la señal de Majestad Televisión. Puedes seguirnos además en la internet a través de www.radiomajestad.com, y estamos ya generando nuestra transmisión por Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y también de Primera Plana EQ, portal del que forma parte el noticiero A Primera Hora. También agradecemos la retransmisión de Canal Star en la provincia de Esmeraldas a las zonas de Same y Tonchigüe. Saludos a los internautas de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí. Reciban además un cordial saludo de quienes hacemos este espacio de noticias. Yo soy Silrata Traslaviña, conduciendo este espacio, y Fabricio Vela en la conducción también. Además, en las redes sociales y en la coordinación, Wendy Barreiro y Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control master. Para el día de hoy les vamos a presentar la siguiente agenda con nuestros invitados. Vamos a revisar. Hoy vamos a tener la siguiente agenda de invitados. A las 7 de la mañana estaremos dialogando con Enrique Pita. Él es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y vamos a hablar precisamente sobre la campaña electoral y también los términos en los que se realizará el debate presidencial, que será este día domingo, donde pues el candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz, debatirá las ideas con su contrincante, su rival, Guillermo Lasso, de Creo Partido Social Cristiano. Enrique Pita estará con nosotros para dialogar sobre el tema. Además, hablaremos con Vladimir Andosilla, él es asesor legislativo. Vamos a hablar sobre las reformas a la Ley de Educación Intercultural, pues aprobados por la Asamblea. Vamos a ver cuáles son los puntos positivos y negativos con Vladimir Andosilla. También estaremos con la politóloga, consultora política, Grace Jiménez, hablando de la segunda vuelta electoral. ¿Cómo se está manejando? Vemos las propuestas. Hay propuestas, en realidad se ha concentrado más bien en el ataque. ¿Cómo lo mira esta politóloga? Grace Jiménez estará con nosotros a las 7:40 para hablar precisamente de cómo se ve el panorama en esta segunda vuelta electoral. También estaremos con Edgar Navarrete, hablando del Día Nacional del Huevo. Vamos a hablar sobre este alimento nutricional para las familias ecuatorianas, sus valores también. Estaremos hablando con el presidente de CONAVE, Edgar Navarrete, y con Pamela Quispe. Ella es coordinadora de Derechos e Igualdad de la Prefectura de Pichincha. Vamos a hablar sobre los centros Warmi Pichincha, cómo se está trabajando también en esto de todos lugares, cuál es su objetivo. Lo vamos a hablar con Pamela
Quispe. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Esa es nuestra agenda de invitados para el día de hoy. Quédense con nosotros, aquí iniciamos y vamos a dar paso enseguida con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Yacu Pérez: no confío en ninguno de los dos candidatos. El líder indígena se pronunció respecto a la segunda vuelta electoral y sus denuncias de fraude. Debate vicepresidencial tuvo la presencia de un solo candidato. Proveedores impagos vuelven a protestar en la plataforma financiera y quedan a la espera de una reunión con el Ministerio de Finanzas. Y el COI de Santo Domingo solicita nuevo estado de excepción al gobierno nacional. Además, Ecuador permitirá el acceso de vacunados sin pruebas PCR, como con el objetivo de alentar el turismo. Y el general Rueda: si no fuera por Estados Unidos, el caso Ispol se dormía. Son las 6 de la mañana con 8 minutos en la primera hora. Seis de la mañana con 8 minutos, vamos a iniciar con información del diario digital Primicias. El general Rueda: si no fuera por Estados Unidos, el caso Ispol se dormía. Horas antes de presentar su renuncia, el general Juan Carlos Rueda concedió una entrevista al diario digital Primicias, en la que habla sobre el escándalo de la Ispol y los motivos de su salida. Poco se ha podido esclarecer sobre qué pasó con más de 800 millones invertidos de manera irregular por administraciones anteriores del Instituto de Seguridad Social de la Policía, el Ispol. Han pasado 6 meses desde que el escándalo se destapó, salpicando también a las autoridades de control y al mercado de valores. Pero las respuestas son tibias. No han llegado con la fuerza que requiere un problema que no es solo de la institución policial, sino del país, del mercado en su conjunto. Así lo dijo al diario digital Primicias el general Juan Carlos Rueda, quien hasta el 18 de marzo fue el director del Ispol. En todo este proceso he podido advertir que el mercado de valores, que las instituciones de control de la seguridad social no han actuado como corresponde, así agregó Rueda. ¿Cómo justificamos que Jorge Chérez sea recibido por la Asamblea mientras la justicia de Estados Unidos lo acusa por lavado de activos? Eso me avergüenza, lamentó el general. ¿Qué ha pasado con las inversiones irregulares que hizo el Ispol desde 2014? Algunas de las inversiones dejaron de ser tales y pasaron a ser cuentas por cobrar. Esas inversiones que se hacía con las reservas actuariales, con las reservas del instituto, hoy mismo no están produciendo rendimientos. Lo que está pasando es que tenemos vencimientos, no podemos acreditar a nuestros patrimonios los intereses y en algunos casos ni siquiera el capital. No hay retornos, es sumamente grave, así lo señaló. Más de 693 millones se destinaron a operaciones con el intermediario financiero Jorge Chérez. Las movidas de Chérez fueron orquestadas desde Miami, dados los indicios hallados por la justicia estadounidense. Lo que responde el general Rueda es lo siguiente: la justicia es la que tiene que determinar quiénes están involucrados, qué personas, qué empresas. De las investigaciones previas se sabe que las empresas que promovieron estas operaciones fueron Health Bond Fund, y tenemos evidencia por los contratos y convenios que firmó con el Ispol de las actuaciones de Dave Corp, además de Cherres. Además, se han establecido que International Custody Services, radicado en Panamá, actuaba como subcustodio internacional del depósito centralizado de compensación y liquidación de valores. Esto es de Ceval. Aunque de Ceval asegura que todo esto fue forjado. Se puede advertir que en el estado de Florida hay empresas con las mismas denominaciones de las compañías panameñas, refiriéndose a las de Cherres, según las investigaciones que llevan a cabo las autoridades en los Estados Unidos.
Está toda la entrevista completa en Diario Digital Primicias. Cuando se le pregunta si hay cosas que quisiera agregar sobre el caso, él responde: no estoy recibiendo respuestas, por eso estoy poniendo mi renuncia. Con toda mi voz estaba tratando de movilizar el status quo, pero no se mueve. Las cosas siguen iguales, hay respuestas tímidas. Tengo que renunciar. Si no, se activa la justicia de Estados Unidos. El caso de Ispol se dormía, es lo que le señaló al Diario Digital Primicias. Ahí pueden revisar toda la entrevista completa. 6:11 en A Primera Hora. Revisamos más información. Diario El Telégrafo. Yacu Pérez: no confío en ninguno de los dos candidatos. El líder indígena se pronunció respecto a la segunda vuelta electoral y sus denuncias de fraude. El candidato presidencial Yacu Pérez reconoció su derrota en la primera vuelta electoral el 7 de febrero de 2021 y agradeció a los votantes que lo apoyaron para ubicarse en el tercer lugar de los comicios. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral inadmitieron los recursos presentados por el líder indígena y su movimiento político Pachacútic como denuncia ante un supuesto fraude electoral. Pérez habría anticipado que la tarde del jueves 18 de marzo realizaría un pronunciamiento público sobre los recientes hechos suscitados en la función electoral, pues se esperaba una rueda de prensa. El exprefecto de Azuay publicó un video en sus redes sociales. Se cita el tuit precisamente de Yacu Pérez Guartambel en su cuenta de Twitter, que señala: frente a la deplorable decisión del TCE, que acaba de atentar contra la voluntad popular y yendo a la democracia del Ecuador, informo que me pronunciaré en las próximas horas. Seguiremos en resistencia por la transparencia. Este tuit fue puesto pues el 14 de marzo. Debieron abrir las urnas, alegó en el producto audiovisual que duró 5 minutos. Este producto audiovisual pues fue colocado en sus redes sociales. En su intervención reiteró que su equipo encontró actas con inconsistencias y que amparaban su reclamo para un recuento. Con una música suave y de tonalidad triste, habló desde el páramo con el paisajista Fondo del Cajas en su provincia natal. También mostraron imágenes del apoyo recibido por parte del movimiento indígena, los plantones en Quito y tomas de su vida personal en el campo. No les confío en ninguno de los dos candidatos, somos la tercera vía. Así lo manifestó con relación a los candidatos que disputarán la presidencia de la República el próximo 11 de abril. Pérez no se inclinó por Andrés Arauz de UNES Ecuador ni por Guillermo Lasso del Partido Creo Social Cristiano. Partido Social Cristiano de la Alianza. Además, en su video de agradecimiento señaló que su proyecto político, truncado por el Consejo Nacional Electoral, representa una ideología de izquierda con carácter feminista, anti-extractivista y ecologista. Según el Consejo Nacional Electoral, las actas que entregó Pachacútic no registraban irregularidades, por lo que no ameritaba reabrir más de 20.000 urnas que solicitó el brazo político del movimiento indígena. Se cita el tuit publicado ayer a las 5:39 de la tarde del 18 de mayo. Yo no ordeno ni dispongo. Haced lo que su conciencia determine. No obstante, no fío ni confío en los candidatos finalistas. Nos robaron las elecciones 2021, pero no la esperanza. Somos la tercera vía. Desde la resistencia, juntos haremos el Ecuador que soñamos. Es lo que reza el tuit publicado por Yacu Pérez Guartambel. Pachacútic aún no oficializa si apoyará alguna de las dos candidaturas presidenciales de segunda vuelta o recomendarán el voto nulo a sus más de 2 millones de electores. Son las 6:15. Esto fue información de Diario El Telégrafo en A Primera Hora. Con más información, 6:15. Debate vicepresidencial, subo la presencia de un solo candidato. Información de Diario El Comercio.
El debate vicepresidencial organizado por el grupo Faro contó únicamente con la presencia del candidato del binomio de UNES, Carlos Rabascal. El evento se realizó la noche del jueves 18 de 2021. El candidato del binomio de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Alfredo Borrero, se excusó de asistir. El programa estuvo dividido en tres segmentos: empleo, salud y pobreza y educación, seguido de derechos humanos, seguridad de género, lucha contra la corrupción y cambio climático, y el último segmento fue de un refuerzo de los temas tratados. El formato del debate permitió que la sociedad civil, representada a través de académicos de diferentes áreas, pudiesen realizar las preguntas al candidato que no declinó en asistir. Rabascal, al ser preguntado por qué quiere ser vicepresidente de la República, dijo que no se puede quedar inmovilizado ante el abandono de la República del Ecuador. Sobre el tema del desempleo, Rabascal dijo que hay que reestructurar las obligaciones y las deudas y que la reactivación económica se realizará con una fuerte inversión desde el sector público. Sobre la salud, el candidato dijo que el modelo de salud pública se debe complementar con políticas que ayuden a los ciudadanos a su cuidado. Aseguró que se fortalecerá el programa de becas para suplir la falta de médicos especialistas. Por otra parte, Rabascal dijo estar de acuerdo con la descriminalización del aborto en casos de violación. Es un debate de sociedad y la sociedad tiene los instrumentos democráticos para poder resolverlo. El próximo domingo será el debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral, que se realizará en Guayaquil a las 8 de la noche y que será transmitido en cadena nacional. El balotaje está previsto para el próximo 11 de abril. 6 de la mañana con 17 minutos, información de diario El Comercio en la primera hora. Continuamos con más información. Proveedores impagos vuelven a protestar en la plataforma financiera y quedan a la espera de una reunión con el Ministerio de Finanzas. Información de diario El Universo. A partir de las 10 de la mañana, decenas de trabajadores pertenecientes a empresas proveedoras del Estado protestaron y se quejaron por la falta de sus pagos. En horas de la mañana, un grupo de empresas proveedoras del Estado, encabezados por la Asociación Ecuatoriana de Proveedores del Estado, realizó un plantón frente al Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en la plataforma financiera. De acuerdo con Marco Leguizamo, representante de los afectados, el plantón fue nutrido y asistieron varias decenas de personas pertenecientes a 81 empresas afectadas. Los trabajadores, que llegaron con carteles y ataviados con mascarillas, debido a la pandemia, tenían tres pedidos para el gobierno: el pago inmediato de las deudas de los años anteriores, una programación de las deudas del gobierno para este año y ser recibidos por una autoridad y exponerle los dramas humanos que nosotros y nuestros trabajadores viven todos los días. Estas eran sus exigencias. Tras varios minutos de protesta, los proveedores fueron recibidos por Carlos Cabascango, delegado de un viceministerio. El funcionario, según dijeron los trabajadores, se habría comprometido a gestionar una reunión con las áreas encargadas de los pagos y la programación de sus haberes. Leguizamo dijo que por el momento entonces se ha abierto un compás de espera hasta obtener una atención. Sin embargo, de no encontrar respuesta, la próxima semana continuarán acudiendo a las puertas del ministerio. Así lo acotó. Al momento, la deuda del fisco asciende a unos 20 millones de dólares y parte de ellas datan del año anterior. Los sectores a los que representaban los manifestantes son salud, educación, seguridad, construcción, tecnología y servicios. El gobierno sufre al momento presiones por liquidez en varios frentes: pagos a gobiernos autónomos descentralizados, incentivos jubilares, pagos de bonos con deudas con Petroecuador, entre otros. Información de diario El Universo. Son las 6 de la mañana con 20 minutos en la primera hora. Continuamos con más noticias en la revista Vistazo. Ecuador permitirá el acceso de vacunados sin pruebas PCR para alentar el turismo. Ecuador comenzará la semana que viene a permitir el ingreso de extranjeros que se hayan vacunado contra la COVID-19 sin necesidad de practicarse una prueba PCR
antes de su llegada dentro de un nuevo paquete de medidas con el objetivo de alentar el turismo. Así lo informó el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, Juan Zapata, tras una reunión de ese organismo en la que se analizó la situación al momento en el sector y también cuestiones educativas de viaje por vía aérea, dados que las fronteras terrestres continúan cerradas. Se han hecho reformas a los protocolos de ingreso de extranjeros a territorio ecuatoriano por vía aérea. Aquellos ciudadanos que ingresen y presenten el carnet de vacunación con las dosis completas podrán ingresar sin presentar las pruebas PCR negativas. Así lo señaló Zapata en rueda de prensa. Aquellos que no estén vacunados deberán seguir presentando a su entrada al país una prueba PCR negativa o de antígenos. Pero ahora les dará un máximo de 72 horas antes de su llegada al país. La medida que entrará en vigor a partir del día 22 para tener tiempo de informar a los consulados, embajadas y aerolíneas es igual para los ciudadanos ecuatorianos como para los extranjeros, aunque la reforma, reconoció Zapata, busca alentar al turista internacional. De esta forma, agregó que se generarán garantías suficientes para reactivar al sector turístico que fue vulnerado y golpeado por la pandemia. Como el resto del mundo, el sector turístico ecuatoriano sufrió una fortísima caída debido al coronavirus, lo que ha castigado numerosos hogares que dependía de él y también a las empresas enfocadas en este sector. En la misma rueda de prensa, el viceministro Ricardo Zambrano argumentó que con estas reformas habrá una posibilidad de recibir a la población que ya haya sido vacunada. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Esto fue información de la revista Vistazo en la primera hora. Y cerramos este bloque de noticias con información del portal tuvoz.tv. El COE de Santo Domingo solicita un nuevo estado de excepción al gobierno nacional. Autoridades del COE cantonal de Santo Domingo anunciaron por medio de sus canales oficiales una solicitud hacia el gobierno nacional que busca la declaración de un nuevo estado de excepción con el fin de poder aplicar medidas de restricción de movilidad. La iniciativa surge ante el incremento de contagios de COVID-19 y la saturación en las camas en los hospitales y los centros de salud de la provincia, por lo que también plantearon la posibilidad de volver a semáforo rojo como parte de las resoluciones discutidas en horas de la mañana durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Provincial. La municipalidad confirmó la reactivación de todas las mesas del COE cantonal, de salud, de seguridad, de productividad y movilidad. Además, resolvió la activación de una comisión de bioseguridad, la misma que se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en locales comerciales de la ciudad. También la instalación de lavamanos en las afueras de las instalaciones de establecimientos públicos de manera obligatoria. De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, se decretó restricción vehicular total por 30 días, la misma que prohíbe la circulación de vehículos desde las 0 horas hasta las 4 dentro de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo. Hasta el momento, la provincia registró cerca de 8.570 casos de coronavirus, 495 fallecidos confirmados y 124 por sospecha del virus. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Esto fue información del portal tuvoz.tv en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. De la mañana con 25 minutos y recibimos y saludamos inmediatamente a Fabricio Vela, que ya se conecta con nosotros vía telemática. ¿Qué tal, Fabricio? Excelente día para ti, ya es viernes. Hola, ¿qué tal? Es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen. ¿Ah? Viernes 19 de marzo del año 2021. Gracias, amigos y amigas, por seguir en sintonía de nuestro espacio a primera hora por la señal de Majestad Radio. Estamos generando nuestra transmisión en vivo a través de las frecuencias de Majestad en Pichincha 89.7 FM Estéreo, en Esmeraldas 88.5, en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5. Recapitulo, Pichincha 89.7, Esmeraldas 97.5, Manabí 88.5 FM Estéreo. También nos pueden seguir a través de la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live,
Ya recibimos los saludos y la conexión de mucha gente, de cientos de personas que tienen la gentileza de conectarse con nosotros y de participar de este espacio de noticias, a quienes les saludamos a través de la fanpage de Majestad Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por cerrar junto a nosotros esta semana. Saludo también, le doy el buenos días a los televidentes de Canal Star en las zonas de Same y Tonchihue, en la provincia de Esmeraldas. Canal Star, liderado por el colega Osvaldo Bravo, que retransmite este espacio de noticias. E igualmente, saludo a los internautas que visitan, que recorren las plataformas de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí. Frío, frío Quito, frío, 9 grados centígrados reporta nuestro termómetro. ¡Qué fríos! Yo no me acuerdo, en el pasado reciente, no tengo en el radar un antecedente reciente de días tan continuos de bajas temperaturas en el Callejón Interandino y particularmente en el Distrito Metropolitano de Quito. Bastante frío, debe ser esta la época más fría de los últimos años. Hablo por Quito porque vivo acá, ¿no? Sería interesante saber cómo han sentido el comportamiento climático los internautas, los oyentes, los televidentes en los sitios donde residen. Yo les puedo decir que acá, y yo no soy friolento, realmente no soy friolento, a mí me gusta mucho el frío, pero estas dos últimas semanas han sido realmente frías, de las más frías que he sentido en los últimos años en la capital de los ecuatorianos. Y entiendo que este fenómeno se replica, se reproduce en el Callejón Interandino. Igualmente la solidaridad para los amigos de las provincias, de las ciudades que se han visto afectadas por el desbordamiento de los ríos, lo que pasó en la ciudad de Loja, por ejemplo, con el río Malacatos. Creo que es un tema que evidentemente invita a la reflexión, invita también al apoyo para los lojanos, ¿no? Muy complejo lo que había pasado justamente por allá. Ya nos saludan desde el Carmen, la Puerta de Oro de Manabí. Usted sale de Santo Domingo, ingresa a Manabí y se encuentra con el Carmen. Le envío un abrazo pues a los amigos del Carmen, a través de Marlene Litardo, que está conectada con nosotros. Igualmente Irene Gía, desde Machala, provincia del Oro, gracias. Dice Madeleine Nayesca, dice, le comento, mi mamá fue contratada por el CNE para trabajar como coordinadora de recinto en las elecciones pasadas y hasta la fecha les cancelan. Se supone que el CNE tenía un presupuesto asignado. Miren ustedes. Le cuento, Madeleine, que a las 7 vamos a hablar con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Le pido, por favor, que me haga acuerdo de esta inquietud que me está señalando para podérsela trasladar al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Miriam Santillán desde Riobamba también nos saluda. Qué frío que debe hacer por allá, ¿eh? Tremendo frío. Marianita Santander, 7 grados, dice, le reporta su termómetro. Eso les digo. Hola, Susana Naranjo, que también está en sintonía. En Cuenca, mucho frío, nos dice Juan Pablo González. Jacqueline Ortega igualmente reporta desde Cuenca, mucho frío. También ya tenemos reportes desde el exterior, nuestros migrantes, Teófilo Zumba desde Minneapolis en los Estados Unidos. Blanca Paladines desde la Centinela del Sur igualmente reporta sintonía, desde Azogues, María Eugenia Beltrán. Sandra Ayala dice, si podríamos decir si la autopista General Rumiñahui desde el Trébol hasta el peaje sigue cerrada. Ya le pido al equipo, por favor, en cabina, si nos pueden, me pueden ayudar revisando las redes sociales, por favor, y pueden dar cuenta si está habilitada la autopista General Rumiñahui que conduce Quito con el Valle de los Chillos. Me dice desde el Trébol hasta el peaje si sigue cerrado. Por favor, a ver si podemos indagar en el Twitter y podemos tener algún tipo de información que nos está pidiendo nuestra oyente. Bueno, ¿qué dice por acá también? La ausencia del Edison Eddie May dice, la ausencia del candidato Borrero en el debate que fue organizado por el grupo Faro. Bueno, empecemos por ahí, ¿les parece? Ahí tengo algunos temas aquí anotados. Ayer hubo un intento de ejercicio de debate, pero las cosas se las analiza dependiendo, como siempre he dicho yo, ¿no? Las cosas son buenas o malas dependiendo del personaje, dependiendo de la coyuntura, dependiendo del partido político, de si me cae bien o mal, es bueno o es malo. Este país es así. Este país lamentablemente no tiene, digamos, líderes de opinión que manejen un mismo discurso, ¿no? Que manejen una misma postura y que las cosas las analicen independientemente de los afectos o desafectos. El candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo,
En alianza con el Partido Social Cristiano, Alfredo Borrero eludió acudir a un debate organizado por una institución respetable que es el Grupo Faro. El Grupo Faro, que es un colectivo que aglutina diversas fuentes de pensamiento y que para cada elección nacional o local hace esfuerzos justamente por promover esto que al Ecuador le hace tanta falta, que es el debate entre quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular tras un proceso electoral. ¿Qué hubiese pasado si el que no aceptaba era el debate era Rabascal y no era Borrero? Yo lanzo esta pregunta pública. ¿Qué hubiese pasado si el que se negó a participar en un debate era Carlos Rabascal y no Alfredo Borrero? ¿Qué hubiese pasado con aquellos que sostienen que si su candidato no debate, no merece el voto? Porque esa es la cantaleta que se repite recurrentemente. Yo creo que siempre debe haber debates. Siempre debe haber debates. Pero como en el Ecuador no hay una cultura de debate. Y no hay una cultura de debate porque desde la elección presidencial de 1984, la historia política cuenta que esa elección marcó justamente el pronunciamiento de los ecuatorianos a favor de una candidatura. A partir de ese momento, los estudiosos de la política, los especialistas, los consultores de la política, siempre recomendaron que el primero no debate con el segundo y que el segundo siempre busca debatir con el que va primero. Pero como no era obligatorio, no tuvimos nunca más debates. Y ahora sí lo vamos a tener el próximo domingo entre los dos finalistas presidenciales, no necesariamente porque ambos quieran, sino porque es obligatorio. Sabrán ellos si quieren en realidad debatir. Deben debatir. No se la pueden sacar, no se pueden hacer los locos. Tienen que debatir. Pero debaten con base en una disposición legal que es mandatoria, so pena de ser sancionados. Esa obligación no se aplicó para el caso de los vicepresidentes. Y lo que hizo el Grupo Faro fue organizar un ejercicio para que los dos candidatos a la vicepresidencia de la República coincidan en un espacio e intercambien puntos de vista a través de este debate respecto de lo que podría ser el gobierno que integrarán en caso de ganar las elecciones el próximo domingo 11 de abril. Como fue Borrero el que no aceptó, obviamente sus partidarios hicieron mutis camino al foro. Si hubiese no aceptado Rabascal, estoy convencido que hubiesen salido otra vez con la cantaleta de siempre. La misma cantaleta que le aplicaron a Arauz en la primera vuelta, cuando Arauz no quiso asistir al ejercicio periodístico de Diario El Comercio, ni al de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en confluencia con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Arauz acudió en la primera vuelta al debate que era obligatorio por mandato legal. No acudió en la primera vuelta a los ejercicios organizados de modo privado, que igualmente tuvieron pues la presencia de la mayor parte de candidatos. En el del Diario El Comercio, por ejemplo, no asistieron ni Arauz ni Yacu Pérez, y en el de la Cámara de Comercio de Guayaquil no asistieron a Arauz, Yacu Pérez e Isidro Romero Carbo. Pero ya les correspondió asistir obligatoriamente al organizado por el Consejo Nacional Electoral. Pero acuérdense ustedes, yo solamente les traslado y les invito a hacer un ejercicio de memoria de cómo somos de incoherentes en el Ecuador. De cómo somos incoherentes. Si su candidato no debate, entonces no merece su voto. La cantaleta de la primera vuelta. ¿Por qué aquellos que aplicaron esa cantaleta de la primera vuelta no la aplicaron ahora cuando el doctor Borrero se negó a participar de un debate con su adversario, Carlos Rabascal? Entonces las cosas hay que medirlas de la misma manera. Las cosas hay que medirlas de la misma forma. Ya, si criticas lo de la primera vuelta, aunque no era obligatorio, y ojo, Borrero no tenía la obligación de ir. Borrero no estaba obligado a ir al debate del Grupo Faro. Ese era un ejercicio que dependía de su propia voluntad, no estaba obligado. Como tampoco Arauz y Yacu Pérez estaban obligados a ir a Diario El Comercio en la primera vuelta, y tampoco Arauz, Yacu Pérez y Isidro Romero estaban obligados a ir al debate de la Cámara de Comercio de Guayaquil igualmente en la primera vuelta. Pero ustedes saben perfectamente, revisando las redes y revisando las publicaciones, los candidatos que no acudieron a ambos ejercicios que no eran obligatorios fueron igualmente cuestionados. Y apareció la famosa cantaleta de si tu candidato no debate, bla, 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 bla.
Yo solamente les dejo esa inquietud. ¿Qué hubiese pasado si ayer el que no iba era el otro candidato? ¿Qué hubiese pasado con la reacción de un segmento de la opinión pública que evidentemente demuestra incoherencia? Dicho esto, el domingo tendremos debate. Y yo creo que este debate será histórico, este debate será decisivo, este debate va a marcar, creo yo, el futuro de la elección del próximo domingo 11 de abril. Este domingo 21 de marzo será un domingo histórico, y no estoy exagerando cuando digo que será un domingo histórico, porque no hemos tenido debates presidenciales desde 1984. Desde 1984. Será la primera vez que tengamos debates presidenciales en los últimos tiempos en el Ecuador. Por primera vez en la segunda vuelta electoral, los finalistas se van a ver cara a cara para exponer sus planes de trabajo y seguramente replicarse y cuestionarse mutuamente. No tengo dudas que este debate va a concentrar la atención nacional, porque es la primera vez que tendremos este ejercicio. En cualquier país democrático no debería sorprender. Sorprende y llama la atención un debate entre los finalistas presidenciales en el Ecuador, porque las nuevas generaciones nunca vieron un debate entre dos finalistas. Nunca vieron un debate. Ese debate del año 84 marcó la elección. Rodrigo Borja había ganado la primera vuelta electoral. Se enfrenta en el debate con León Febres Cordero, y la historia cuenta que ese debate marcó la victoria, marcó el camino de la victoria de Febres Cordero frente a Borja. Borja buscaba por segunda ocasión consecutiva llegar a la primera magistratura del país. Fue candidato en 1979 y luego lo volvió a intentar en 1984 y perdió ante León Febres Cordero. Y Borja finalmente en su tercera incursión logró la presidencia en 1988. Yo me acuerdo que en el año 88, por ejemplo, Canal 10, que en ese tiempo se llamaba Telecentro, les hizo llegar inmediatamente después de que se confirmaron los resultados oficiales y que determinaron que Borja y Abdalá Bucarán iban a disputar la presidencia en la segunda vuelta electoral de ese año, 1988. Telecentro, hoy TC Televisión, les envió las invitaciones para el debate de los dos. Y claro, el doctor Borja se negó a debatir con Bucarán. Y así por el estilo. En todas las elecciones siempre el segundo buscó debatir con el primero. Hasta que finalmente llegamos a esta elección, que el debate será obligatorio. Y este debate, querida audiencia, va a marcar, estoy convencido de eso, va a marcar la elección. Ese debate yo creo que será clave y reitero, para mí, será un debate histórico en el marco de una débil democracia que estamos enfrentando. Dicho esto, además, le quiero desear públicamente suerte, mucha suerte, a la colega periodista Andrea Bernal Garzón, quien ha sido designada como moderadora para este ejercicio democrático previsto para este domingo a las 8 de la noche en Cadena Nacional. Yo de Andrea Bernal tengo el mejor de los conceptos en lo personal y en lo profesional. Creo que está siendo injustamente atacada por mucha gente que considera que no es la más idónea. Yo le sugiero a quienes no la han visto, no la conocen, que revisen el debate organizado por la Cámara de Comercio para que den cuenta justamente de la solvencia de la mencionada colega. Yo creo que tiene la capacidad, la experiencia para llevar adelante con éxito un debate que implique equilibrio entre los dos candidatos, un debate que no necesariamente implique que la moderadora en este caso traslade sus sesgos personales, que todos los tenemos, todos los tenemos. A mí me da gracia cuando dicen y nos hablan a los periodistas de la imparcialidad. Y digo esto porque, claro, generosamente durante las últimas dos semanas mucha gente tuvo la gentileza de promover mi nombre, lo cual agradezco. Para mí han sido dos semanas fantásticas en el sentido de que gracias a ustedes, a su gentileza, a su confianza,
Mi nombre estuvo allí, justamente promovido por un segmento de personas, de colegas, incluso de políticos, políticos de diversas corrientes, de diversas tendencias, manifestaron su respaldo a la posibilidad de que quien les habla pueda ser considerado como moderador. Pero igualmente, o sea, hubo gente, que uno no es moneda de oro para caer bien a todo el mundo, hubo gente que cuestionaba esa posibilidad. Porque claro, a los periodistas nos tienen identificados y nos dicen que tenemos nuestros sesgos. Yo les digo a ustedes, presénteme un periodista imparcial. No hay periodistas imparciales. No hay. Lo que hay que buscar es, evidentemente, periodistas que sean serios, responsables, rigurosos, argumentados, que honren esta profesión. Que el camino uno se puede equivocar. Uno es humano y se puede equivocar. A ver, acá me dice Verónica Canseco, pero en un debate se debe ser o no imparcial. A ver, estoy hablando yo desde la concepción. En un debate es obvio que el moderador tiene que manejar las reglas del juego para que las cosas se administren en la misma proporción al uno o al otro. Ese es el rol del moderador. El moderador está en el medio, el moderador es el que hace las preguntas, el moderador hace la repregunta, luego viene al otro candidato, le da el tiempo para que conteste la pregunta, luego viene la repregunta. Ese es el rol del moderador. Yo les insisto, yo les quiero sugerir que revisen el debate de la Cámara de Comercio. Para que se den cuenta, justamente, del conocimiento y del trabajo de Andrea. Que estoy seguro le va a ir bien en el debate del día domingo. No tengamos juicios de valor apresurados, querida audiencia. No lo tengamos. Y dicho esto, nuevamente yo les quiero agradecer por haberse fijado en este periodista, por haber promovido muchos de ustedes el nombre de quien les habla. No puedo negar que hubiese sido un honor ser parte de, por supuesto. No puedo negarlo. Pero tampoco es algo que a uno le quite el sueño, ¿no? Uno tiene los pies bien puestos en la tierra. Además, yo sé perfectamente que no soy santo de la devoción de mucha gente vinculada al ámbito periodístico, justamente porque trato de ser frontal en mis críticas al propio sector al cual represento. Yo creo que el periodismo ecuatoriano está atravesando hace rato una grave crisis de credibilidad, de seriedad, de responsabilidad. Creo que al periodismo ecuatoriano le corresponde ahora mismo reinventarse, le corresponde hacer un ejercicio de autocrítica, mirar el pasado, analizar justamente los errores y comenzar una cruzada para corregir esos errores con la participación de la academia, con la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Eso nos falta, le falta al periodismo ecuatoriano. Entonces, yo siempre he sido crítico en ese sentido y estaba claro, yo no soy santo de la devoción de buena parte del gremio. Ni de varias de estas vacas sagradas que siguen allí vigentes y que han perdido totalmente el norte, ¿no? Porque aquí en el Ecuador tenemos vacas sagradas, gente que en su momento uno respetaba y admiraba y que han perdido totalmente el norte, que se dedican a insultar, se dedican a ofender, se dedican a agraviar, se dedican a difundir noticias falsas, que siguen pensando que están por encima del bien y del mal. Porque eso es lo que tenemos en el Ecuador. Vacas sagradas que ya deberían retirarse. Así como hay políticos que se jubilan, también debería haber vacas sagradas del periodismo que se jubilen, porque no le están haciendo nada bien al periodismo, porque sus egos, sus animadversiones, sus odios, su forma de pensar, sus miedos, sus temores, lo trasladan a lo que escriben o a lo que hablan en la televisión o a lo que muestran. Esas vacas sagradas ya deberían retirarse y dejar que las nuevas generaciones los reemplacen. Y a las nuevas generaciones pedirles seamos más rigurosos y entendamos que la libertad de expresión no es una patente de corso para decir lo que me da la gana, porque así no funciona. Entonces, iba a ser difícil que a mí me den esa oportunidad. Que, insisto, para mí hubiese sido un honor, un verdadero honor y una gran responsabilidad. Dicho esto, yo me quedo con el cariño de mucha gente y también con las críticas de algunos, sobre todo las críticas respetuosas, no aquellas que enseguida empezaron a pretender etiquetarme. Yo me quedo con eso y les agradezco. Y le deseo toda la suerte del mundo a Andrea Bernal. Toda la suerte del mundo a Andrea Bernal. Que ha sido criticada por el puente de la... que no va a ningún lado. Ha sido criticada. Yo les quiero recordar
que Andrea no es que dio esa información, no es que ella se inventó la información, la dio el presidente Lenín Moreno en una entrevista con el canal al que ella representa. Se la dio a Andrea Bernal y se la dio a Fernando del Rincón. Y quien tenía que rectificar no era la periodista, era el gobierno. Pero ya sabemos cuál es la actitud de este gobierno. Yo les sugiero, querida audiencia, les sugiero, paren los ataques y den el beneficio de la duda a la persona que se va a encargar de la moderación del debate. Den el beneficio de la duda. Yo estoy seguro que el debate lo va a conducir bien. Estoy convencido de eso. Hago votos porque así sea. Porque el éxito del debate será el éxito del país. El éxito del debate va a generar tranquilidad en los votantes de las dos corrientes políticas. Si a mí me hubiesen designado, hubiese pasado exactamente lo mismo, porque desde otro lado seguramente me hubiesen cuestionado. Me hubiesen dicho una serie de cosas. Ustedes saben que a mí me etiquetan y me dicen que soy esto, que soy aquello, que no sé qué. O sea, es así. Porque los periodistas no somos moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Yo sí auguro todos los éxitos a la colega periodista Andrea Bernal en el curso de lo que pasa este fin de semana. Y hablaba del tema del odio. Ayer se difundió un fragmento de un diálogo que mantuvo, que no es diálogo reciente, no es un video reciente, es un video de hace 3 años, entiendo. Pamela Troya lo explicaba ayer en su cuenta Twitter. Incluso hay presencia de personas en el espacio del colega Luis Eduardo Vivanco. Es un video que se grabó mucho antes de que siquiera pensáramos en que íbamos a tener esta pesadilla del confinamiento, del aislamiento, de la mascarilla y toda la vaina. No es un video reciente, pero se hace público el día de ayer. Yo le digo respetuosamente a Luis Eduardo Vivanco, con quien está claro que tenemos visiones totalmente diferentes y no por eso yo no me llevo con Luis Eduardo. Él tiene una visión que yo no comparto y yo tengo una visión que él no comparte y es legítimo. Yo le digo respetuosamente que hay que elevar el nivel del debate. Hay que elevar el nivel del debate. Que uno puede ser crítico, que uno puede ser detractor, que uno puede caerle mal a alguna persona. Pero hay límites. Y creo que en este video que se difundió el día de ayer, que insisto no es reciente, está claro que se traspasó la línea de ese límite que todos tenemos que respetar. Y obviamente la actitud del señor Ortiz, que insisto, de ver a lo que yo sostengo, ¿no?, y lo que publiqué ayer en el Twitter, el periodismo ecuatoriano consumido por el odio. Por el odio. Yo no sé cómo a ratos hay colegas que se llenan la boca cuestionando el odio cuando son exactamente lo mismo que aquello que supuestamente combaten, que dicen que combaten. Se han pasado cuestionando el odio, criticando el odio, lamentando el odio, y sin embargo son iguales a lo que critican. Son exactamente iguales. Es una pena que una persona tan brillante como el señor Jorge Ortiz supla esa brillantez y ese nivel de preparación que tiene con actitudes de odio contra personajes políticos que él tiene todo el derecho de no simpatizar. Yo también, hay gente con la que no simpatizo. Hay gente que tiene una línea política, una línea ideológica que no es la mía. Y sin embargo, yo sería incapaz de maltratarlos en el Twitter o mi programa de radio. O de tener una entrevista y maltratar al entrevistado. No es mi estilo. O sea, yo creo que la ciudadanía no se merece que las animadversiones personales de uno las traslade al trabajo periodístico. La gente no tiene por qué, no tiene por qué soportar eso. Pero lo de Jorge es una demostración de cómo una persona ha sido consumida por el odio. Y terminan siendo lo mismo que criticaban y que juraban combatir. Y que las cosas cambiaron para no cambiar. Y este tipo de situaciones no le hacen nada bien a un país.
¿Qué requiere elevar el nivel del debate, pues? ¿Qué requiere elevar el nivel del debate? Yo públicamente quiero expresar mi solidaridad con Marcela Guiñaga y también con María Elsa Viteri. No vi la parte de María Elsa Viteri, o sea que ya no quise ver, no quise ver. Pero sé que en este video, que no es reciente, las dos mencionadas dirigentes políticas, Marcela Guiñaga y María Elsa Viteri, fueron atacadas y fueron burladas en un ejercicio que hay que deplorar. Esa no es la manera. Esa no es la manera de tratar a una mujer. Y esa no es la manera que desde la condición de periodista honremos la libertad de expresión. O sea, defendamos la libertad de expresión con argumentos. Con argumentos. Lo que estamos haciendo es caer en el libertinaje y no en la libertad. Para mí eso no es libertad de expresión. No es libertad de expresión. Y yo sí saludo la actitud de mucha gente ayer, ¿no? Insisto, el video no es nuevo, no es reciente, pero muchísima gente ayer reaccionó frente a este video, gente que es detractora de Marcela Guiñaga. Menciono a Pamela Troya, a Silvia Buendía, por mencionar dos ejemplos que se me vienen a la mente de personas que reaccionaron sin ser de la misma corriente política. De hecho, Silvia Buendía es una activista que ha sido claramente contradictora del correísmo y de la propia Marcela Guiñaga. Esa no es la forma. Paremos el odio, ¿verdad? Paremos el odio. O sea, ¿a dónde nos conduce el odio, querida audiencia? ¿A dónde? ¿A dónde nos conduce el odio? ¿A dónde? Este no será un mejor país si desde quienes tenemos la responsabilidad de dirigirnos a la opinión pública, desde nuestras respectivas trincheras, como entrevistadores, como entrevistados, de quienes son líderes de opinión, de quienes están allí en la primera línea, opinando, leyendo lo que está pasando, trasladando a sus seguidores su forma de pensar. Si es que nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra actitud, no pretendamos que la sociedad ecuatoriana cambie. Si es que nosotros anteponemos el odio y nuestros sesgos personales a lo que escribimos o decimos, no pretendamos tener una sociedad en la que se respete la opinión ajena. Debatamos con argumentos, debatamos con rigor, dejemos el odio a un lado. Como he dicho en varias ocasiones, les he dicho a ustedes, oyentes, televidentes, internautas, yo en lo personal estoy harto del odio. Harto. Harto. Uno ingresa al Twitter y es una cosa espeluznante. Y todas las estupideces que mucha gente escribe. Llevados por el odio. La difusión de noticias falsas. Ya paren la difusión de noticias falsas. ¿Lo hacen para qué? Para desprestigiar. Sabiendo que son noticias falsas, sabiendo que hay cosas que son falsas, empiezan a replicar y se empieza a viralizar. Paren el odio, paren el odio, paren el odio. Si quieren criticar a Marcela Guiñaga o a María Elsa Viteri, critiquen todo lo que quieran. Critiquen todo lo que quieran. Pero no las ofendan. ¿Por qué tienen que ofenderlas? ¿Por qué se tienen que burlar de ambas mujeres? ¿Por qué? Y encima, en el caso de Marcela, con base en un video falso que no corresponde a ella. Pero se sigue hablando del tema. Que, insisto, no es un tema reciente. De verdad, es fastidioso. Yo me siento fastidiado con tanto odio. Con tanto odio. Yo quisiera de verdad hablarles a ustedes de cosas más propositivas, aprovechar estos minutos para conversar con ustedes de cosas más positivas. Pero aquí el odio creo que nos ha consumido como sociedad. Y no quiero ni pensar lo que va a pasar el domingo durante y después del debate. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. A ver, para ir cerrando. Gracias, querido Néstor. Doctor, ¿qué dice acá?
Es interesante lo que dice Néstor, ¿no? Quizás es mejor que solo seas analista, pero no puedes ser analista y periodista a la vez. Ahí está el problema. Hay otro tema, resulta una enorme responsabilidad manejar el periodismo de opinión. Eso te obliga a mantener ciertas normas de conducta mínimas. Yo me quedo con lo segundo, no comparto lo primero. Porque existe el periodismo de opinión. El periodismo de opinión tiene un sesgo. Por eso yo siempre les digo a ustedes, no crean en la cantaleta de la imparcialidad. Esa vaina no existe, no existe. No existe. No pidan imparcialidad al periodista. No existe. Pero sí exijan rigor, argumentación, seriedad, responsabilidad, etc. Eso hay que exigir al periodista. Y hay normas mínimas de conducta que deben caracterizar al periodismo de opinión. Que no se están cumpliendo, desgraciadamente no se están cumpliendo. Y me pasa, Néstor, que esto también lo tenía en la agenda, solamente para cerrar. El presidente de la República, otra vez en su cuenta Twitter, ¿no? No le contesta al país los temas de fondo. No ha dicho nada, no ha manifestado su indignación o sus críticas o lo que sea, si es que es así, por lo que pasó con la vacunación del Rotary Club, del Club Rotary Internacional en San Borondón. Pero insiste, ¿no? Ayer publicaron otra vez en la cuenta Twitter del presidente. Insisto una vez más en mi aclaración, no han recibido la vacuna ni mi padre, 94 años, mi mamacita falleció hace mucho, ni mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra, consuegros y hermanos políticos. ¿Quién está preguntando eso? ¿Quién está preguntándole eso? A estas alturas no extrañaría que sea así, pero nadie le está preguntando eso. Créanme, en este punto a la gente ya no le interesa eso. A la gente le interesa que usted, señor presidente, ejecute un eficiente plan de inscripción de los adultos mayores para que puedan algún día acceder a la vacunación. Eso le interesa a la gente. No esta explicación que creo que ya nadie se la ha pedido. Yo no he escuchado ni he leído que le estén pidiendo otra vez explicaciones al presidente de la República. Él sabrá quiénes de su familia fueron o no vacunados. Él sabrá. Créanme, a la sociedad ecuatoriana ya no le interesa eso. En este punto ya no le interesa eso. No le interesa. A la sociedad ecuatoriana le interesa que a 66 días del fin del actual gobierno, por lo menos se vayan con algo de decoro e instrumenten adecuadamente el plan de vacunación que dizque está diseñado. Eso le interesa a la gente. Le abrazo también a mi colega Andrés Reliche. La opinión es libre, pero en el caso de los medios debe tener mínimos de sustento factual. Así es. Por eso yo siempre defiendo los argumentos. Siempre defiendo el rigor. Tú no puedes coger el micrófono y decir lo que te da la gana. Esa no es la opinión periodística libre. Esa no es la libertad. La libertad va acompañada de la responsabilidad. Por eso a mí, en 10 años en este espacio, nunca me han presentado una sola queja por una opinión emitida por quienes hablan. Nunca. Y espero que siga por ese camino. 6:58. Voy a Consilrad para justamente dar paso a algunos temas que están ahora mismo en redes sociales. A propósito de una inquietud que habíamos recibido sobre lo que pasa en la autopista General Rumiñahui, el gobierno de la provincia de Pichincha emitió un comunicado, informa los resultados del trabajo efectuado con el apoyo del gobierno de Pichincha y que mañana, hoy, desde las 8 de la mañana, continuarán las labores de limpieza y desalojo de escombros. O sea, se sigue habilitada parcialmente la autopista General Rumiñahui por los problemas, los trabajos de mitigación en el talud suroriental de la autopista General Rumiñahui en el sector del Trébol. Los trabajos empezaron ayer a las 11 de la mañana y van a continuar hoy a las 8 de la mañana. Gracias por esta información que recibo desde el gobierno de la provincia de Pichincha. Al retornar y luego justamente de las redes y de la pausa, estaremos ya con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabricio. 7:00 de la mañana. Revisamos entonces las redes sociales a esta hora y para reforzar precisamente la información sobre la habilitación parcial de la autopista General Rumiñahui. Después de estos trabajos en el talud suroriental, Obras Quito también postea y se hace réplica de este comunicado en el que están anunciando que se habilita parcialmente después de los trabajos sobre este talud y nos señala que este viernes, es decir, el día de hoy, desde las 8, continúan las labores de limpieza y desalojo de
los escombros. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionará el tránsito en el sector, pero se solicita a la ciudadanía salir con tiempo y tomar rutas alternas para evitar el de tráfico, y pues porque continúan estas labores como lo hemos señalado. Vamos a revisar más redes sociales. La Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT, informa el cierre de vía por bases deterioradas, esto en La Pampa, en la zona de la Riviera del Río Monjas, también en La Pampa, en el sector de Pomasqui. Hay un cierre de ambos sentidos del puente vehicular. Personal operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito gestiona la movilidad en el sector. Entonces están anunciándonos pues que va a haber estos cierres de vía. Tome rutas alternas, esto en La Pampa, y también en la zona de Pomasqui y en la de Río Monjas. Si usted puede, mejor tome vías alternas, evite esas zonas por la congestión vehicular que se podría registrar. Vamos a revisar más redes sociales, vamos a mirar las internacionales. Reuters Latinoamérica nos señala: Estados Unidos y China inician duras conversaciones en Alaska con inusuales reprimendas públicas. Además, México planea reforzar la contención de la migración cerca de la frontera con Guatemala. Es otro de los informes que está trayendo Reuters Latinoamérica. Estados Unidos se refuerza los controles en la frontera mientras los migrantes lo arriesgan todo por el sueño americano. Es otro de los reportes que tiene Reuters en Latinoamérica. Además, nos trae información sobre el 5 veces medallista. Esto es pues ocurrido en Suiza. Estamos hablando del ciclismo. Nos trae también unas imágenes espectaculares de sus acrobacias. Egipto prepara su mudanza a una nueva capital lejos del caos de El Cairo, y también pues lo que se están planeando y planteando las autoridades de ese país respecto a esta movilidad. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con una votación de 244 a 172 la ley de violencia contra la mujer. Siguen haciéndose eco pues de esta normativa aprobada y que fortalece las protecciones contra la violencia doméstica. Además, tras la nueva ley de seguridad nacional de China para controlar las protestas y reforzar el control sobre Hong Kong, Dong Ping, de 40 años, decidió que era hora de irse, pero sin sus mascotas. Están relatando también pues las separaciones que se están viviendo respecto a estas nuevas políticas. Reuters Latinoamérica, esa fue la información de esta red internacional. Vamos a revisar ahora Alerta News. Indonesia anuncia que reanuda la vacunación con la vacuna precisamente de AstraZeneca, que había sido suspendida. Además, el primer ministro francés, Jean Castex, se pondrá este viernes la vacuna de AstraZeneca. Lo hará para recuperar la confianza en esta vacuna. Esto también pues luego de que algunos países decidieran suspender la vacunación con esta dosis, la de Oxford, la de AstraZeneca, pues entonces el primer ministro francés ha decidido que se colocará para recuperar la confianza de los ciudadanos y para alentar la vacunación también con esta, precisamente con esta dosis. Bruselas lleva a Reino Unido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no recuperar 100 millones en ayudas fiscales ilegales en Gibraltar. Además, el Ministerio de Salud de Filipinas registró este viernes 7.103 nuevos casos de coronavirus. Es el mayor aumento diario de infecciones en ese país. Por otro lado, Irán ejecutó a 4 prisioneros en la ciudad de Azbaz y se niega a entregar los cuerpos a sus familiares. También tenemos que el Poder Judicial de Perú negó el pedido de prisión preventiva para el expresidente de ese país, Martín Vizcarra. Información de CNN en español: las reinfecciones de COVID-19 son más frecuentes en mayores de 65 años, según un estudio realizado pues por diferentes investigadores. Además, investigaciones aseguran que tomar una dosis baja de aspirina reduce tanto el riesgo de ingresar en una unidad de terapia intensiva como las posibilidades de fallecer por COVID-19. Esta es una investigación que trae también CNN en español, que señala que este estudio fue realizado por un equipo de expertos de la Universidad George Washington y publicado en la revista científica Anesthesia and Analgesia, y que se encontró pues precisamente que una dosis de aspirina en bajas dosis puede ayudar a proteger los pulmones y evitar que complicaciones por el COVID-19. 7:05, este fue nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora.
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con seis minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. Gracias por seguir acompañándonos en este espacio de noticias. Valoro mucho sus comentarios, ¿no? Valoro muchísimo sus comentarios. Valoro que digamos, coincidan con lo que digo, pero también que discrepen con lo que digo. Es parte justamente de la libertad de expresión que nosotros promovemos acá. De modo alguno uno pretende ser dueño de la verdad, ni mucho menos. Es apenas una opinión, como siempre digo, una opinión de quienes hablan. Bueno, 7:06, estamos conectándonos ya con Enrique Pita, quien es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ya lo vamos a tener de nuevo, estaba conectado, pero algún problema con la imagen del ingeniero Enrique Pita. Vamos a estar pendientes para conversar justamente con él. Ya lo tenemos allí. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, está con nosotros. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Muy bien, Fabricio. Muy bien, a sus órdenes. Un gusto saludarlo. Gracias, muy amable. A ver, ingeniero, nos acaba de llegar, me llegó hace minutos, el arte o el diseño de lo que será la papeleta para la segunda vuelta electoral. Espero no ser daltónico. ¿Es un color medio rosado, medio morado? ¿Qué color es el fondo de la papeleta, ingeniero? Realmente no lo recuerdo, pero efectivamente tiene un fondo medio extraño, sí, tiene razón. Sí. Lo estoy tratando de ubicar aquí. Correcto, pero ya está listo entonces el diseño, ¿verdad? Sí, no, el diseño estuvo listo hace varios días. El tema es que no se ha mandado a imprimir mientras no se ejecutaría en los tiempos. ¿Esto qué significa? Que como la organización política Pachacuti y candidato Pérez presentaron ampliación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, esta no se ejecutaría sino recién el día sábado. Es cuando nosotros, como pleno, vamos a tener que reunirnos y lo vamos a hacer acá en Guayaquil, y se va a tomar ya la decisión de proclamar oficial y formalmente los resultados, y ya se puede comenzar a imprimir papeletas y toda la papelería general relacionada con la segunda vuelta electoral. Correcto. Yo tengo aquí la papeleta con su venia. Quiero mostrarla, quiero compartirla a la audiencia. Aquí tengo la papeleta para que también la vea el ingeniero Pita. ¿Esta es la papeleta, ingeniero? Correcto, sí. Yo acá la tengo también. Ah, correcto. Ok, esta es la papeleta para la segunda vuelta electoral. Dice Elecciones Generales 2021, segunda vuelta 11 de abril del 2021, presidente, vicepresidente. Se elige un binomio presidencial. Tenemos al binomio Arauz-Rabascal a la izquierda, al binomio Lazo-Borrero a la derecha. Pero veo que es de dos colores, ingeniero. Bueno, lo que tiene eso es el color de fondo, obviamente, la parte donde donde hay que marcar la preferencia electoral de los ciudadanos. Hacia arriba tiene también una parte rosada y una parte gris. Realmente guarda relación con algún diseño que la gente que tiene que ver con esto en el Consejo Nacional Electoral lo preparó. Correcto. Esta es la papeleta para que vea nuestro público, quienes nos están siguiendo por la señal de Facebook Live. Acaban de justamente observar la papeleta que está lista y que solamente espera que se cumpla la formalidad. Entonces, mañana sábado, ingeniero Enrique Pita, mañana sábado, se proclamarán los resultados oficiales definitivos de la elección presidencial en primera vuelta. Así es, y yo insisto, una vez que se ejecutarían todos los tiempos relacionados con las acciones legales interpuestas a última hora por la organización política Pachacuti ante el Tribunal Contencioso Electoral, esto es reclamación y ampliación respecto a la sentencia de el juez Muñoz, que fue conocida por el pleno de esta institución, por el cual pues, se decidió no abrir ninguna de las urnas que había planteado esta organización para efecto de su revisión, etcétera. Se ejecutaría, insisto en aquello, mañana sábado, ya nosotros como pleno nos reunimos, proclamamos finalmente el resultado formal y oficialmente, y de ahí ya puede pasar pues, al Instituto Geográfico Militar a la impresión de papeletas y de todo el material electoral necesario para el proceso.
Al tratarse solamente de una papeleta, ¿cuál es el tiempo que se tomaría el IGM para hacer la impresión? Yo entendería que no es más allá de una semana, porque también es cierto que comienzan a imprimir y de acuerdo a las necesidades de ir armando los kits electorales, se van entregando a la organización que lo hace, Moncar, para que ellos armen todo, integren el kit electoral, porque en el kit electoral están las papeletas y todo el material de soporte para el escrutinio propiamente dicho, y comienzan ya a ser enviados a las diferentes delegaciones en todo el país. Correcto. Entonces, día de mañana serán programados los resultados de la elección presidencial, con lo cual quedarán en firme justamente los resultados en el caso de Arauz y de Guillermo Lasso. Pero aquí me salta una inquietud. ¿Por qué, tomando en cuenta que los resultados a esta hora no están todavía ejecutoriados, o sea, todavía no están en firme, ¿por qué no cambiaron ustedes la fecha del inicio de la campaña electoral y la mantuvieron para el pasado 16 de marzo? Porque no cambiaba en absoluto, los recursos legales no cambiaban en absoluto en relación al pronunciamiento que dio el Tribunal Contencioso Electoral. La ampliación que pidió Pachacuti, ampliación que pidió, no cambiaba el sentido de la decisión. Por lo tanto, ya las candidaturas son las que son. Esto estamos cumpliendo es con una formalidad desde el punto de vista legal para poder disponer un gasto que de todas maneras tiene que hacerse en relación a un contrato que está vigente con el Instituto Geográfico Militar. Correcto. ¿Y qué pasa con los otros resultados, ingeniero? ¿Cuántas provincias ya tienen los resultados en firme de la elección para asambleístas? Hasta hace pocos días sé que estaban 19 más de la de asambleístas nacionales y faltaban todavía 5 provincias y las circunscripciones en el exterior. ¿Cuánto ha avanzado en estos días justamente ese escrutinio? Confieso que no tengo el dato exacto, pero entendería que prácticamente todo, porque ayer se conoció una última que estaba pendiente, que era una impugnación que se había presentado originalmente en la provincia de Guayas, había sido desechada, subió hacia el Tribunal, hacia el Consejo Nacional Electoral, y ayer la desechamos. Era una impugnación presentada por el Partido Social Cristiano respecto a la distribución de escaños. Eso ya fue negado, por lo tanto ya le corresponde a la provincia de Guayas proclamar los resultados que le competen. Ingeniero Enrique Pita, recibí algunos mensajes, le voy a leer un mensaje que nos había llegado. Dice un internauta: un familiar fue contratado por el CNE como coordinador digital de mesa, le hicieron firmar un contrato por $600 y le dijeron que solo le pagarán 250, pero ni siquiera eso todavía le depositan. Yo recibí algunos mensajes al inicio del programa de noticias en ese sentido, que no les pagan todavía a la gente de las juntas receptoras del voto. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Primero, comentarle que en ningún caso, si hay un contrato firmado entre una persona y la institución, nadie va a decidir rebajarle el sueldo. Nuestra obligación es respetar ese contrato. Primero. Segundo, no es una situación que está bajo control directo. Y digo directo porque indirectamente sí lo es, pero no estamos en control directo del Consejo Nacional Electoral. Este es un tema del Ministerio de Finanzas. Nosotros ya le hemos entregado los roles pertinentes al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas va acreditando en las cuentas de los diferentes funcionarios, de las diferentes personas que colaboraron o vienen colaborando, siguen colaborando con el Consejo Nacional Electoral. Ahí hay una situación de no es tanto el recurso que no esté disponible, es el proceso y el procedimiento que de alguna manera el Ministerio de Finanzas ha venido dando traspiés en las últimas semanas, porque cambiaron la plataforma, volvieron a una plataforma antigua, hubo que de nuevo hacer toda la documentación para poderla presentar y ajustarse a estos nuevos mecanismos o al antiguo mecanismo cuando ya habían sido cambiados. Pero son asuntos que se están atendiendo. Es una molestia, definitivamente. Pero nosotros ratificamos el hecho de que vamos a cumplir. Ya el asunto operativo ha tenido estas dificultades, pero seguimos trabajando en aquello. Es decir, el problema es de finanzas, no es del CNE. El problema es finanzas, definitivamente. ¿Pero qué respuesta le ha dado finanzas al CNE? Lamentablemente con finanzas hemos tenido una relación media tortuosa, porque insisto en aquello, cambiaron, ejecutar o llevar adelante la primera vuelta electoral fue un viaje complicado.
porque hasta una semana antes no teníamos nosotros las partidas presupuestarias para poder contratar bienes y servicios, para contratar personal. A una semana antes se tomaron decisiones muy ágiles para poder resolver urgentemente esta situación. Hoy entiendo y conozco que se ha vuelto a la plataforma antigua, ya se desechó todo aquello que se había intentado implementar. Entonces hay que volver a renovar toda la documentación, no es la documentación, todo el procedimiento, reiniciarlo, ajustarlo a esta misma situación que ya había sido cambiada para efecto de poder completar los trámites y que se puedan pagarles a todas estas personas su trabajo. ¿Cuánto va a costar todo el proceso de organización de la segunda vuelta para el 11 de abril, ingeniero Pita? No tengo el dato exacto, creo que es algo así como 21 millones de dólares. ¿Y esa plata todavía no está asignada? Las partidas están definidas. Usted no recibe recursos, usted recibe autorizaciones de gasto. Nosotros ya tenemos las partidas aprobadas. Nosotros lo que tiene que darse es el procedimiento por el cual yo autorizo que se le pague a tal persona. Entonces tengo que seguir toda un mecanismo que está establecido y es en base a lo cual finalmente es el que le asigna los recursos y deposita más cuentas, ya sea de los proveedores o ya sea de los funcionarios. A esta hora, ingeniero Pita, la calma ha regresado al Consejo Nacional Electoral, es decir, ya no hay tantas desavenencias entre los integrantes del CNE como sí las hubo en la fase inicial de este proceso electoral. Bueno, a esta hora lo que necesitamos nosotros es construir la democracia sobre la base de las decisiones que corresponden en lo organizacional, en lo práctico y en lo legal. Y ya una vez que hemos superado la primera vuelta electoral, y permítame decírselo con éxito, porque mi comentario es de que hicimos un buen trabajo, la función electoral hizo un muy buen trabajo en cuanto a la eficiencia y a la transparencia. Hoy estamos muy preparados también para la segunda vuelta. Por lo tanto, ya la construcción del proceso propiamente dicho no requiere conflictos, no hay conflictos en ninguna. Todos estamos empoderados en llevar adelante, al igual que en la primera vuelta, el proceso para concluirlo satisfactoriamente. Ahora bien, ayer finalmente el candidato Yacu Pérez le bajó el tono a la reclamación. No ha expresado qué va a hacer con su postura política de cara a la segunda vuelta electoral, pero ya de alguna manera, uno leyendo entre líneas lo que quiso decir ayer a Yacu Pérez, ya le corresponde aceptar el resultado. Pero él insiste en que hubo fraude electoral, insiste en señalar que le robaron la elección, ingeniero, y que no le impidieron llegar a la segunda vuelta electoral. Es la insistencia recurrente de Yacu Pérez y lo volvió a hacer ayer, ingeniero Pita. Yo lo comprendo. Es una actitud política. Me parece que es muy natural en la vida política de este país. En pocas ocasiones uno encuentra que los políticos reconocen que la voluntad popular les es adversa. Nosotros hemos proclamado los resultados y alrededor de estos resultados lamentablemente ha existido mucho ruido, porque si vemos los antecedentes, en definitiva, de acuerdo a tendencias, y hablamos de tendencias, las tendencias fueron claramente definidas, incluso desde el momento del conteo rápido, mal anunciadas o mal entendidas, y estableció el empoderamiento de alguien que pensó que porque en el conteo rápido se había establecido esa posibilidad de que pase una segunda vuelta. Al final del día, cuando se termina la contabilización de cerca de 14 millones de votos, es lo que se establece quién gana y quién pierda. Correcto. Estamos dialogando con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ahora, estamos entrando a la fase de la segunda vuelta electoral. Nos ha ratificado Enrique Pita que mañana quedarán en firme los resultados de la elección presidencial y comenzará ya la impresión de la papeleta. Pero justo ayer, la empresa encuestadora Cedatos presentó algunas cifras y una de esas cifras da cuenta sobre la imagen que tiene el CNE ante la opinión pública, según Cedatos. Dice Cedatos que la aprobación a la gestión del Consejo Nacional Electoral alcanzó el 12,3%, el 87% desaprueba la gestión del CNE, 87% desaprueba la gestión del CNE. ¿Cómo le suena a usted esas cifras? No me hace feliz. Lamentablemente, ese es un porcentaje que se viene sosteniendo durante mucho tiempo. La función electoral
permítame decirlo porque lo he dicho muchas veces, termina siendo como los árbitros de los partidos de fútbol. Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro, y los que pierden dicen que pierden por culpa del Consejo Nacional Electoral, del árbitro en este caso. Y en este último proceso ha habido mucha intención de deslegitimar el triunfo, de deslegitimar el proceso propiamente dicho, de afectar la imagen institucional para respaldar posiciones de carácter política. Hubo mucha gente que se decepcionó por los resultados, pensando posiblemente que los resultados podrían ser otros de acuerdo a sus simpatías, de acuerdo a sus intereses propiamente dicho. Y al no darse, se creó toda esta situación respecto a que había existido un fraude masivo que nunca fue comprobado porque no podía ser comprobado, porque no ha existido. Que han existido errores, que han existido fallas, que han existido situaciones muy particulares en juntas receptoras de votos. Es verdad que las estamos investigando también, que yo creo que tiene que ser investigado a fondo a efecto de establecer si efectivamente en algunas juntas receptoras de votos ha habido la intencionalidad de miembros de juntas receptoras de votos de hacer alguna travesura que riñe contra la transparencia, pero obviamente la confianza del ciudadano de que su voto está siendo respetado. Pero al final del día ha habido mucho ruido alrededor de este fraude masivo, sin comprobárselo en ninguna clase. Permítame con esto concluir. Yo le recuerdo que casi 24 horas, si no fueron 72 horas que terminó el proceso, había una confianza absoluta y una tranquilidad tremenda respecto al proceso. Todo esto nace cuando comienza a empoderarse la idea en la gente de que esos resultados obedecían a fraudes masivos en la provincia de Manabí o a que el candidato Yacu Pérez le estaban quitando su posibilidad de segunda vuelta, y todos los intereses políticos comenzaron a crear pues todo este animadversión, llamemos así, contra la institución. ¿Y qué van a hacer ustedes para tratar de recuperar la confianza de ese 87% de los ciudadanos encuestados por CEDATOS que desaprueban la gestión del CNE, ingeniero Pita? Hacer las cosas bien, es lo único que a usted le corresponde. ¿Y están haciendo las cosas bien? No, estamos haciendo las cosas bien. Es más, yo creo que hicimos las cosas bien. Y yo insisto en lo que le estoy comentando y lo acabo de decir hace un momento. Hay mucha intencionalidad política, primero desde que comenzó esto en cuanto a las inscripciones de candidatura. Yo también creo que hubieron gente que en muchos momentos de todo este proceso privilegiaban más que el proceso se caiga, que el proceso siga adelante. Posteriormente, cuando no se dan los resultados de acuerdo a las satisfacciones o a los intereses de grupos políticos, incluso personas, también se produce toda esta agresión, por llamarlo de alguna manera, a la transparencia del proceso. Nosotros hemos proclamado resultados sobre la base de la voluntad popular. ¿Que hay errores que corregir? Sí, señora, pero que no han sido en ningún caso determinantes o han influido en cuanto a poder pensarse que este resultado no es el que ha sido la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Enrique Pita, finalmente, ¿cuándo van a habilitar la avenida 6 de diciembre en la zona del Consejo Nacional Electoral? Hoy. Buena noticia. Ah, sí, esa es buena noticia. Hoy se... Tiene razón, porque en una conversación de ayer alguien me planteaba exactamente lo mismo. Hoy se habilita un carril y mañana sábado se habilita toda la vía, así que qué bueno. Es una buena noticia. Qué bueno, esa es una muy buena noticia. Y lo último, ¿es posible que ustedes, si es que no cumple el Ministerio de Finanzas con la asignación de los recursos, planteen algún tipo de recurso jurídico? Debe ser. Es más, yo creo que esa es una muy buena iniciativa, porque no puede ser posible que gente... Hay gente que no ha cobrado 2-3 meses, gente que ha puesto de su... No solamente su tiempo y su trabajo, sino que incluso ha tenido que poner recursos, en el caso de los capacitadores, por ejemplo, que tenían que desplazarse. Hay gente que ha hecho un gran sacrificio y no se merece un maltrato de esta naturaleza. Y créanme, lo que nosotros como Consejo Nacional Electoral estamos preocupados. Espero la sensibilidad. El problema es que en el Ministerio de Finanzas usted comienza a hablar es con empleados de un nivel muy inferior, sigue subiendo de niveles, pero al final las respuestas que recibe son estas. Estamos procesando, vuelve a presentar la documentación, ya lo vamos a hacer, ahora sí tenemos listo todo. Y nosotros insistimos, pero espero que ya en estas próximas 48, máximo 72 horas esto se resuelva. Correcto. Ingeniero Pita, le agradezco por estos minutos y seguiremos conversando. Que tenga un buen día. Igual para usted. Buenos días. Gracias. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. 7:25 p.m. Miren ustedes, quiteños, se anuncia hoy la apertura al paso al tránsito vehicular
de la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro, donde están justamente las instalaciones del CNE. Creo que esa es una buena noticia para aligerar el tránsito en esa zona. Voy a la pausa y al retornar seguimos con las noticias. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 26 en la mañana. Desde la semana anterior en este espacio hemos procurado abordar diversas aristas de opinión respecto del contenido del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, que no ha dejado de ser polémico. La semana anterior entrevistamos al presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Jimmy Candel Soto. Esta semana dialogamos con el viceministro de Gestión Educativa. Conversamos ayer con el exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Hoy vamos a conversar con Vladimir Andosilla, quien es asesor legislativo y que ha sido parte, pues, sustancial dentro de la construcción de este proyecto de reformas. ¿Cómo le va, Vladimir? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha y nos mira por los distintos medios de comunicación. Gracias a nuestro invitado. A ver, ayer Augusto Espinosa, el asambleísta y exministro de Educación, planteó un veto total porque dice que lo que se aprobó en la Asamblea Nacional es una suerte de Frankenstein, que desnaturaliza la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Cuál es su opinión sobre esta postura de Augusto Espinosa? Es una visión política respetable, entiendo, de alguien que fue ministro de Educación y que indudablemente también tiene intereses políticos, pues tiene un candidato en la segunda vuelta. Pero esa posición legítima política no significa que sea la realidad. Es un sofisma lo que estableció el asambleísta Espinosa. La reforma tiene 6 ejes. El primer eje tiene que ver con los mecanismos de prevención de la violencia. El segundo eje tiene que ver con la revalorización del docente. El tercer eje tiene que ver con el sistema de educación intercultural bilingüe. El cuarto eje tiene que ver con los cambios en educación inclusiva. El quinto eje tiene que ver con la estructura administrativa. Y el sexto eje podemos establecerlo como un eje denominado otros o de varios cambios, que se establecen cambios en los temas de bibliotecarios, de educación municipal, gestión de riesgos en el Sistema Nacional de Educación, primera infancia y el bachillerato. O sea, son 6 grandes ejes los que establece esta reforma. Son 144 artículos, más de 40 disposiciones transitorias, 18 disposiciones generales, 6 disposiciones reformatorias. En los hechos se reforma más del 80% de la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural. O sea, se está reformando prácticamente toda la ley. Casi toda la ley, sí. Porque también hay que entender una cosa en cuenta. El 2011 la Asamblea aprobó una ley y el veto del presidente en ese entonces cambió sustancialmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por ejemplo, la ley en el 2011 establecía ya las 10 categorías de escalafón para el magisterio. El veto del presidente en ese entonces eliminó todo ese artículo del escalafón y lo bajó a rango de reglamento, lo cual genera una inseguridad jurídica y generó una serie de manejos políticos que quitaron el valor, que disminuyeron el rol del docente como un líder social, como un líder del aula, como un promotor, y lo convirtieron casi en un tecnócrata, en un burócrata dedicado a llenar formularios en lugar de dedicarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay temas que generan, digamos, que son menos técnicos, pero que generan mayor atención por parte de los ciudadanos. Uno de esos, el de el bachillerato. ¿Qué mismo pasa con el bachillerato? El viceministro de Gestión Educativa hace un par de días dijo que ni siquiera ellos tenían claro si el bachillerato unificado se iba a mantener, si volvemos a las especializaciones como era antes. ¿Cómo mismo quedó la parte del bachillerato, Vladimir Andosilla? El bachillerato general unificado se reforma producto de los propios informes que el INEVAL estableció como aportes para la construcción del informe para primer debate. Por eso me sorprendió que ayer el exministro de Educación, Augusto Espinosa,
no recuerde que con su voto se aprobó el informe para primer debate cuando era miembro de esa comisión y se aprobó este cambio que ahorita se encuentra ya aprobado en el segundo debate en la Asamblea. ¿Qué es lo que decía el INEVAL en ese tiempo? En el INEVAL en ese momento decía que tanto en el Bachillerato General Unificado como en la Educación General Básica, los niveles de desempeño de los estudiantes alcanzaron en porcentajes considerables calificaciones de insuficiente y elemental. Si se observa el rendimiento de las muestras, solamente los estudiantes del cuarto año llegaron a promedios entre el 30 y el 40% de rendimientos satisfactorios y porcentajes muy reducidos calificaron como excelentes. Es decir, el propio INEVAL, en un análisis desde el 2014 hasta el 2016, estableció que existían graves problemas en el Bachillerato General Unificado. Lo que hace la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es recoger lo positivo del Bachillerato General Unificado, es decir, el tronco común, es decir, el tema de las humanidades, y recoge también lo positivo de los otros sistemas de bachillerato, es decir, darle una profundidad a los temas de especificidades y especializaciones. Es decir, va a haber un, realmente es un sistema mixto que recoge ambas situaciones. Eso le iba a preguntar si es un sistema mixto, porque claro. Es un sistema mixto. Yo entiendo la preocupación de seguramente padres de familia y estudiantes, por ejemplo, sobre matemáticas, sobre física, sobre química, que son materias duras para las cuales, a ver, seamos claros, yo también he sido estudiante, no todo el mundo le gusta la matemática, no todo el mundo le gusta la física, no todo el mundo le gusta la química y tienen enormes dificultades para recibir la misma carga de esas materias que otros a los cuales sí les gustan esas materias, Vladimir. Sí, por eso mismo hablamos de que tiene que mantenerse un tronco común porque es necesaria la interdisciplinaridad. Es necesario fortalecer las ciencias humanísticas en la formación de bachillerato, pero tampoco podemos negar que se requiere generar procesos de especialización y de especificidad para que entonces los sistemas de admisión a las universidades dejen el sistema de homogenizar en una sola banda a los bachilleres y vayan estableciendo una serie de especificidades para sus procesos de admisión, quienes deseen ingresar a las universidades y quienes no, pues puedan enfrentar la vida con el título de bachillerato de acuerdo a cómo ellos deseen en su proyecto de vida. Por eso es importante también el cambio que se da a Fabricio en la ley. Se da todo un proceso de fortalecimiento a la orientación vocacional y se establece y se reconoce el derecho de los jóvenes a construir su proyecto de vida. Es decir, las instituciones educativas tienen que dar un seguimiento a los niños y a los adolescentes en la construcción de un proyecto de vida. No puede reducirse únicamente al examen que cuando usted y yo estuvimos en el colegio, en cuarto curso nos tomaban y nos decían usted es biólogo, usted es físico, usted es matemático. No puede reducirse la orientación vocacional y la propia reforma a la ley establece claramente el derecho al proyecto de vida como el derecho que tienen los jóvenes a proyectar el futuro que ellos deseen como personas autónomas en un desarrollo de su autonomía progresiva, indudablemente, pero como seres humanos. Un elemento fundamental que tiene la reforma actualmente es la visión de derechos humanos que da la reforma a la LOEI. Por eso es que es fundamental el eje primero que hablaba de los mecanismos de prevención a la violencia. La doctora Sibel Martínez dice una cosa en una entrevista que le escuché. Solamente la incorporación de los mecanismos de prevención de la violencia justifica de por sí la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si a eso le sumamos el proceso de revalorización docente y le sumamos los cambios trascendentes que se dan en educación inclusiva, está ya de por sí justificado los cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si alguna persona por sus visiones políticas desmerece eso, pues es respetable, pero está equivocado. Ahora, lo que no me queda claro es cómo va a funcionar ese sistema mixto de especialización en los colegios, Vladimir. Ese sistema deberá ya ser desarrollado en la reglamentación infralegal. Lo que la ley ha hecho es establecer las características principales. Eso ya tiene que ser establecido en los currículos individuales. Por eso es que ahorita se establece un elemento fundamental, por ejemplo, se establece el reconocimiento de los propios currículos, tanto para la educación intercultural bilingüe como para la etnoeducación. Es decir, rompemos esa visión de estandarizar al estudiante y hacemos que la educación piense en un estudiante con sus especificidades.
con sus características individuales. Esa visión estandarizada lo que hacía es generar, disminuir la capacidad crítica y reflexiva del estudiante, porque homogenizaba a todos, como que todos tuviéramos el mismo nivel, cuando las ciencias pedagógicas han demostrado que cada uno de nosotros aprendemos, unos más rápido, otros más lentos, unos de una forma y otros de otra forma. Entonces, estas características, estas especialidades, estas especificidades tienen que ser desarrolladas, y existen ya instrumentos que con los con lo que la ley establece hoy le dan mayor fuerza legal a varios de esos acuerdos ministeriales y varios de aquellos instrumentos que el ministerio ha venido ya desarrollando en ese marco. Sobre la prueba ser bachiller, ¿cómo mismo queda, Vladimir Andosilla? En el mes de junio de este año, del año anterior, a propósito de la pandemia, el Ministerio de Educación tomó la decisión de no realizar la prueba ser bachiller y establecer un sistema distinto para la graduación, lo que generó que la SENACID establezca un propio sistema con las universidades del examen de admisión. Lo que la ley hace es darle fuerza legal a la decisión que el Ministerio de Educación tomó este día jueves, en el mes de junio del año anterior. Es decir, que las evaluaciones del sistema de educación general no puedan ser usadas como instrumentos, como simples instrumentos de admisión. En el 2016, en el 2014-2015, se generó un acuerdo interministerial, entre comillas, para ahorrar recursos económicos, y se establecía que la prueba, el examen de grado, sirva también como examen de admisión. Eso no era correcto, porque hacía que miles de estudiantes que no querían ingresar a las universidades terminen dando el examen de admisión, lo que generaba frustraciones en nuestra juventud. Entonces, las universidades tienen que generar sus propios sistemas de admisiones, con las especificidades, con las particularidades que las carreras y que el bachillerato va a tener, pero eso no significa que no exista coordinación entre el sistema de educación general y el sistema de educación superior. Por ejemplo, la propia ley establece la obligatoriedad de construir una coordinación académica, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad o con necesidades educativas específicas que en el bachillerato tienen adaptaciones curriculares, pero que, violentando incluso la Declaración de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidades, el sistema de educación superior no ha generado condiciones para continuar esas adaptaciones curriculares de las personas con discapacidad en el sistema de educación universitario y politécnico. Hoy la ley establece esa obligación. ¿Hay alguna modificación en el proyecto de reformas que está para la sanción o el veto del Ejecutivo respecto del escalafón de los maestros, Vladimir? Existe un cambio muy grande. De los 7 escalafones que hoy el reglamento establece, se pasa a 10 escalafones. ¿Por qué es importante eso? Porque se reduce el tiempo de ascenso. Y reducir el tiempo de ascenso genera un estímulo al docente, porque el ascenso significa un incremento en su masa salarial. Un segundo elemento que se establece ahí es que la base con la cual se inicia el escalafón será de $1,000. Es decir, el docente que ingresa al sistema de educación ingresaría ganando $1,000. Actualmente, el docente que ingresa al sistema de educación ingresa ganando $817. Es decir, existe un incremento de un poco menos de $200 para el docente que recién ingresa al magisterio. Y de ahí tendrán que irse organizando las escalas en coordinación porque también la ley establece una homologación al sistema, a las escalas del servicio público. Entonces tendrá el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación, generar una tabla que vaya permitiendo esa adaptación. Y otro elemento importante que se establece en el proceso de escalafón es que se reconoce de una buena manera el tiempo de los docentes, es decir, la experiencia. Cierto que es importante la formación del docente, es muy importante la formación del docente, pero también es importante la práctica diaria de ese docente. En uno de los conversatorios que hemos tenido con los estudiantes universitarios, nosotros decíamos, hay estudiantes que salen y van directamente a las maestrías y luego concursan hacia el sistema de educación. ¿Es correcto? Sí, está muy bien, es una formación. Pero en la práctica, ningún sistema de educación universitario, por ejemplo, forma a los estudiantes para que cuando sean docentes puedan
puedan tratar las adaptaciones curriculares de niños con trastorno del espectro autista, de niños con hiperactividad, etcétera, etcétera. Esos conocimientos solo se los gana en la práctica. Y esa práctica tiene que ser reconocida, tiene que ser visibilizada, porque esa experiencia es un acumulado histórico que nos permite formar. No podemos establecer que ni los docentes ni los estudiantes son un contenido donde se tiene que llenar información en la cabeza. No, son seres humanos. Los docentes y los estudiantes son seres humanos que tienen una formación no solamente enciclopédica, sino en su relación social, en su relación diaria. Por eso es que la pandemia afecta mucho a los niños y niñas en este periodo, porque ha roto la relación social y solamente se cree que es un tema de conectarse al Zoom y recibir conocimientos como un contenido que va llenado enciclopédicamente contenidos, pero no vemos la afectación en la relación psicosocial que esos niños están teniendo, porque es en esa relación en la que se construyen los valores, es en esa relación en la que se construyen las habilidades, es en esa relación en la que se construyen las capacidades. Entonces, por eso es que la ley orgánica establece, por ejemplo, como un elemento importante en ese marco de prevención de la violencia, este tema de la relación social. Se establece la necesidad de construir valores para prevenir la violencia antes que castigar la violencia que pueda darse en las aulas. Correcto, Vladimir. Usted entonces, para cerrar, aspiraría a que al menos haya un veto parcial, si es que no es una sanción favorable, por lo menos un veto parcial. Yo creo que por lo menos debería haber un veto parcial. Existen errores de técnica legislativa. Indudablemente usted conoce, Fabricio, la forma de aprobar. En medio del debate se van presentando textos para que el ponente vaya aceptando y no aceptando, y a veces eso genera errores de técnica legislativa, para lo cual está el veto del presidente para poder hacer esas correcciones que puedan darse. Pero el veto total, usted lo descarta totalmente. Yo creo que sería un grave error del presidente de la República el veto total, por cuanto, como dije, solamente la incorporación de los mecanismos de prevención de la violencia justifica de por sí la ley. Es una ley que cambia la visión en el ámbito de la violencia escolar por un hecho. La actual ley pone mucho énfasis en el ámbito de la persecución, mucho énfasis en el ámbito de la sanción al docente. La reforma que estamos planteando hoy clava principalmente a la prevención de la violencia. Sí, también hace cambios en el ámbito sancionatorio, sí, eso es verdad, pero no sacamos nada sancionando si no establecemos mecanismos de prevención del bullying, de la violencia sexual, de la violencia física, del discrimen que se dé en las aulas. Si no establecemos entonces elementos para prevenir, para detectar y para reparar a las víctimas, que principalmente son niños, niñas y adolescentes, pero que también pueden ser docentes. Recordemos que el 60% de los docentes son mujeres y por ende son posibles víctimas de acoso laboral por parte de las autoridades y de sus propios compañeros de trabajo. Entonces, este sistema de por sí ya justifica la ley, y el actual no lo han tomado en cuenta. Entonces, se establecen enfoques como los de derechos humanos, los de género, diversidad, interculturalidad, discapacidad, intergeneracional. ¿Por qué? Porque hay problemas que se dan en el día a día que el docente, que la autoridad, que el funcionario tienen que resolver con esos enfoques, con esos lentes, para poder resolver las dificultades, no desde la burocracia, sino desde una visión de derechos, beneficiando a quienes son los sujetos de los derechos, que son niños, niñas y adolescentes, y que, como la propia ley dice, se reconoce el derecho a la educación para todos a lo largo de toda la vida. Oiga, le voy a trasladar un par de mensajes que escriben los oyentes y los internautas. Acá nos dice, por ejemplo, un internauta, Carlos Ortiz, dice que nuestro invitado está diciendo cosas importantes, pero las reformas no fueron socializadas, los maestros de información y experiencia no hemos sido tomados en cuenta. Y por acá también nos dice Fabián Tapia que le pida a nuestro invitado si puede precisar experiencias de qué sistema de educación están usando, o han usado ustedes para aprobar estas reformas. No sé si hay alguna experiencia internacional, Vladimir. A ver, dos cosas. En el primer hecho, nosotros hemos realizado más de 13 talleres en donde participaron alrededor de 1.500 personas, docentes, estudiantes, técnicos, docentes universitarios, representantes de instituciones de educación, organismos internacionales, etcétera, etcétera.
Siempre faltará mayor participación. Es necesario ampliar. Un tema importante de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que se amplía los sistemas de participación ciudadana en la elaboración de las leyes, y eso es importante en ese marco. Siempre faltará. Pero es indudable que ha habido un año de trabajo en donde ha participado todos los gremios, desde la UNE, pasando por la Red de Maestros, los movimientos 13 de abril y otras organizaciones sindicales de docentes, han pasado un sinnúmero de organizaciones estudiantiles y de organismos de derechos de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ha habido su participación. Y en ese marco es lo que hemos venido construyendo esta reforma. ¿Qué experiencias tenemos? Hay muchas experiencias. Por ejemplo, en el ámbito de educación inclusiva recogemos las experiencias colombianas e incluso las criticamos. Porque, por ejemplo, en el ámbito de educación inclusiva, los colombianos echaron abajo de un solo tajo la educación especializada y establecieron la obligatoriedad de la educación inclusiva en la educación ordinaria de un solo tajo. Nosotros decimos, sí, es necesario fortalecer la educación inclusiva ordinaria, pero no podemos eliminar de un solo tajo la educación especializada. Lo que necesitamos es entrar a un proceso de evaluación para ver cuál de esas instituciones se convierten en centros de apoyo pedagógico y cuáles se mantienen como instituciones de educación especializada. Es decir, existieron una serie de experiencias que se fueron construyendo. Por ejemplo, en los mecanismos de prevención de la violencia existen experiencias muy importantes en Chile, en la construcción y en Chile y en Colombia, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la construcción de los mecanismos de prevención de la violencia. Y así podemos seguir desarrollando en algunos temas. Correcto. Vladimir Andosilla, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga usted un buen día. Buen día, Fabricio. Buen día con todos y todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muy amable a Vladimir Andosilla, asesor de la Asamblea Nacional, quien fue parte del proceso de construcción del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sobre lo cual hemos tenido en este espacio varias visiones. Lo hicimos la semana anterior, dialogamos con el presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candel. Esta semana hablamos con el viceministro de Gestión Educativa. Ayer hablamos con el exministro de Educación y actual legislador Augusto Espinosa. Y hoy hablamos con el asesor legislativo Vladimir Andosilla, cada uno con sus respectivas visiones en torno a estas reformas que están en manos del Ejecutivo para su sanción o veto. 7:47 en la primera hora por Majestad Radio y también por Majestad Televisión. Ya estamos enlazados con nuestro canal ahí en Santo Domingo de los Áchilas. Pausa y volvemos. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 7:48 en la mañana. Estamos a la espera de que nuestra invitada, la consultora política Grace Jiménez, se conecte. Ojalá que se conecte rápido porque el tiempo es escaso y luego tenemos otras entrevistas. ¿Ya la tenemos conectada? Correcto, ya se está conectando nuestra invitada a esta hora de la mañana, la consultora política Grace Jiménez. Vamos a esperar que se conecte. Quiero alertar a la audiencia, nos había llegado información de lo que está pasando en la Panamericana, en la carretera Panamericana. Había dificultades en la ruta Quito-Machachi, que estaba cerrada por un siniestro de tránsito producido en el sector de San Carlos. Esto informó el ECU 911 hace varios minutos y después ya nos informa que está habilitada, pero se registra congestión vehicular debido al tráfico represado por el cierre registrado en la madrugada por un justamente siniestro de tránsito en la carretera Quito-Machachi, así que alerto a la audiencia, a los conductores. Este reporte también me lo había generado la querida amiga Silvia Arcos, que nos había pasado justamente la información y unas fotografías de la congestión en la carretera Panamericana, en esta zona, ¿no? En este tramo, Quito-Machachi, justamente por este siniestro de tránsito que hubo en este sector, pero ya está habilitada. Lo otro, quiero ratificar
para conocimiento de nuestra audiencia, la situación de el sector del trébol que ayer comenzó a ser intervenido. Esta es una información oficial que había generado el gobierno de la provincia de Pichincha y el municipio de Quito. Autopista General Rumiñahui se habilita parcialmente luego de trabajos de talud. Con el fin de resguardar la seguridad de miles de quiteños, el municipio de Quito, junto al gobierno de la provincia de Pichincha y otras instituciones de control, ejecutaron trabajos de mitigación en el talud suboriental de la autopista General Rumiñahui, sector El Trébol. Estas labores se llevaron a cabo desde las 11 horas de ayer jueves 18 de marzo. La administración municipal retiró y desalojó más de 50 metros cúbicos de escombros rocosos y capa vegetal, así como algunos troncos de árboles en mal estado. Todos los trabajos se realizaron con las respectivas medidas de seguridad para el personal y los usuarios de la vía, que se mantuvo totalmente cerrada mientras duraban las labores de limpieza. Alrededor de las 15 horas, 3 de la tarde de ayer, la Agencia Metropolitana de Tránsito habilitó un solo carril de la autopista General Rumiñahui con doble sentido de circulación vehicular. Esta medida se mantendrá hasta que los trabajos de limpieza concluyan. Hoy viernes, desde las 8 de la mañana, continuarán las labores de limpieza y desalojo de escombros. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionará el tránsito en el sector. Se solicita a la ciudadanía salir con tiempo y tomar rutas alternas. Esto es lo que se informó como comunicado oficial ayer. Y el día de hoy, el gobierno de la provincia insiste en que desde las 8 de la mañana van a continuar las labores de limpieza y desalojo de escombros. Seguiremos aportando con técnicos y maquinaria mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito controlará el tránsito en el sector. Eso para los amigos acá en la capital de la República que seguramente necesitan desplazarse. 7:52 en A Primera Hora. Nos atiende telemáticamente la consultora política Grace Jiménez. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Qué enorme placer compartir en este espacio. Un saludo fraterno a toda su audiencia, a la audiencia de primera hora desde el sur del Ecuador y felicitarles por ampliar la mirada al sur del país. Muchas gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, yo había puesto como tema el inicio de la segunda vuelta. ¿Una campaña de propuestas o una campaña de ataques? ¿Cómo visualiza justamente la campaña política de la segunda vuelta nuestra invitada? Bueno, es importante analizar cómo se ha llevado este proceso electoral, en medio de qué se ha llevado este proceso electoral. Pero si yo le digo dos frases, obviamente usted seguramente la reconocerá y espero que nuestros amigos también. Ni encontrémonos ni contigo todos. Dos consignas que hasta hoy, al parecer, no logran conectar con lo que necesita la gente. Dos consignas que no le está hablando a la clase popular. Dos consignas que debería centrarse mucho más en brindar certeza, seguridad, respuestas ante las necesidades del pueblo. Y que, en este caso, deberán acompañar de elementos para lograr movilizar el voto. Encontrémonos para lograrlo, es la consigna de segunda vuelta del candidato Lasso, y ni contigo. Contigo, con todos, ahora la consigna del candidato Arauz. Si hacemos un mapeo de situaciones frente a la coyuntura del país, 7 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado, eso quiere decir que ganan menos del salario básico. 4 millones de niños, niñas y adolescentes ven a la educación como un privilegio y no como un derecho, porque debido a la pandemia no pudieron acceder a la educación pública. 6 de cada 10 mujeres sufren violencia y hoy ven reducido su presupuesto para luchar contra la ley de erradicación, y los jóvenes en la sierra ven a la migración como una opción frente a la falta de oportunidades. ¿Dónde queda el encontrémonos para lograrlo, contigo, con todos ahora? En ningún espacio. No le están hablando a la gente, no le están proponiendo nada a la gente. ¿A quién le están hablando entonces los candidatos?
hay dos posibilidades. Uno, a ellos mismos, o dos, siguen queriendo mantener su voto duro, el cual ya va a votar en segunda vuelta. O sea, hablando a sus propios votantes, aquellos que votaron por ellos en la primera vuelta. En el caso de Arauz, ese 32% que lo respaldó, en el caso de Lasso, ese 19% que lo respaldó. Efectivamente, las campañas electorales sirven o están diseñadas para hacer ganar a los candidatos y hacerles llegar al poder. Y frente a eso se necesita propuestas, certezas, planes, proyectos. Y esta segunda vuelta es clave para poder ampliar ese proyecto político. Hoy vemos dos campañas que se han centrado en debatir, atacar entre ellos, pero no brindarles certezas a lo que pasa en el país. Le doy un ejemplo muy claro. En el Azuay, el 82% ganó la consulta popular en defensa del agua. Hoy yo no veo ninguna de las dos propuestas hablando de esto, poniendo sobre el debate el tema del agua. Y frente a eso, el 82% es un elector clave. Hay tres sectores importantes en esta segunda vuelta. El sur de Quito, la provincia de la SOE como nunca antes en la historia electoral del país y gran parte de Guayaquil. El Azuay todavía no ha decidido por quién votar. Y frente es que el fenómeno de Azuay, yo me imagino que está asociado a la votación que alcanzó Yacu Pérez, ¿verdad? Exactamente. Según las encuestas de CLIC que salieron la semana anterior o en esta semana, la gente se decidió por el candidato Pérez por ser ecologista, por la defensa del agua. 82% del pueblo cuencano le dijo sí a la defensa del agua. ¿Qué pasa con esos votos? ¿Hacia dónde se va? Y hasta el momento no veo ninguna de las dos candidaturas hablándole al electorado de la SUAY, poniendo sobre el debate cuál va a ser su reacción o cuál va a ser su proceso frente a la consulta popular. No veo a nadie diciendo que va a defender democráticamente o no veo a nadie que va a revertir este tema. El tema de mujeres también es importante y al parecer no es un tema que va a estar en el debate. Vemos a los dos candidatos hablando con mujeres, centrándose en mujeres, teniendo conversaciones con algunas organizaciones de mujeres. Sin embargo, hoy el tema es mucho más amplio. Las mujeres necesitamos respuestas y certezas frente a lo que hoy vivimos. Un aumento al presupuesto del Estado frente a la ley de erradicación contra la violencia, trabajar en agendas laborales para reducir la brecha salarial. Hoy las mujeres ganan el 84%, 84 centavos en referencia a cada dólar que gana el hombre. Entonces, en medio de esta convergencia de crisis, las propuestas son clave en esta segunda vuelta. Usted me cita el tema de Azuay y me queda claro justamente por el tema de Yacu Pérez. ¿Por qué el sur de Quito? ¿Cuál es la incidencia que va a tener o que tiene el sur de Quito, doctora Grace Jiménez? El sur de Quito votó por Herbas. Obviamente, ¿por qué? Porque rechazó a la vieja política, rechazó a la política. Se me fue la señal con nuestra invitada, se me fue la señal. Había alguna dificultad, qué pena. Estaba fluyendo muy interesante este diálogo con nuestra invitada, la consultora política Grace Jiménez, que nos estaba atendiendo de modo telemático justamente a esta hora de la mañana. Algo pasó con el internet de nuestra invitada. Qué pena, porque estaba muy interesante el diálogo, la charla, conectados justamente con la provincia de Azuay, con la ciudad de Cuenca, tratando justamente de explorar su visión en torno a lo que nos está diciendo. Miren ustedes, me pareció interesante lo que planteó Grace Jiménez. El porcentaje que obtuvo la consulta popular por la defensa del agua en la provincia de Azuay, y que es un tema sobre el cual los candidatos no están, digamos, no están generando mayores pronunciamientos. Creo que ya se está conectando Grace Jiménez. Mil disculpas, como todo puede pasar en vivo y como el Azuay está complicado, se nos fue la luz. No se preocupe, tranquila doctora, tranquila. Ayer en la mañana tampoco yo tenía luz, por suerte, dos minutos antes se salía el aire, regresó la luz, yo le entiendo. A ver, yo le preguntaba, doctora Grace Jiménez, el sur de Quito, usted me decía, es clave porque allí hubo tal vez una de las sorpresas del proceso electoral del 7 de febrero, que fue la victoria de Javier Herbas. Sí, efectivamente. El voto de Javier Herbas es un rechazo a la vieja política, un rechazo a la política tradicional. Él nace de estos nuevos liderazgos, él nace de estos... de este sentimiento de superación que hoy en día tienen los ecuatorianos. Tiene un relato, tiene una narrativa, pero sobre todo amplió tanto su conocimiento que al final la gente lo miraba y lo escuchaba.
esa votación también es crucial para quienes están en este balotaje en segunda vuelta. Es necesario llegar a estos sectores con propuestas claras. En el sur de Quito, ¿quiénes están? Los comerciantes, las jefas de hogar, los indígenas, el campesino que sale hacia la ciudad a vender sus productos o a trabajar de obrero, a trabajar en la clase popular. Hay que uno de los grandes inconvenientes que se ha visto en la mayoría de las campañas electorales en el Ecuador es que no tiene conexión con la clase popular. Y hoy ellos son crucial para esta elección. Correcto. Me queda claro Azuay, me queda claro el sur de Quito. ¿Por qué menciona Guayas y Guayaquil? Y le hago esta... Hubo una consolidación del voto de la Alianza Unión por la Esperanza. De hecho, alcanzan el mayor número de legisladores, los integrantes de UNES. ¿Por qué mirar a Guayas y Guayaquil, doctora? Porque primero es un bastión grande, es un territorio y un sector grande. Y segundo, porque al tener o al no haber consolidado un proyecto de derecha, como lo hizo el Partido Social Cristiano con Guillermo Lasso, hay ciertos sectores que todavía no se han decidido, hay ciertos electorados al cuales no se le ha hablado. Guayaquil se caracteriza por ser emprendedor, por ser comerciante, al ser puerto, esto le permite que la clase popular hoy sea trabajadora, que esté siempre en el comercio, y lamentablemente la derecha no ha logrado consolidar ese proyecto en algunos bastiones en Guayaquil. Entonces es necesario darnos cuenta de la votación del 7 de febrero, pero sobre todo históricamente cómo ha venido votando Guayas, y tiene dos claves. Uno, UNES tiene que fortalecer y ampliar su discurso mucho más allá del progresismo y del socialismo a otros sectores, o más que nunca Guillermo Lasso tiene que hacer acuerdos, ya que tiene casi 10-12% de en contra, digamos, frente a la votación de Andrés Arauz, y tiene que hacer acuerdos con sectores, no con líderes que lamentablemente no sumaron ni el 1% de representación en las elecciones del 7 de febrero. Ahora digo, uno desde el más absoluto simplismo, uno hubiese pensado que Guayaquil es socialcristiano. De hecho, han gobernado los socialcristianos la ciudad de Guayaquil desde 1992, dos periodos con Febres Cordero, luego con Lebot y ahora con Cintia Viteri. ¿Cómo se entiende ese porcentaje tan bajo que alcanzan los socialcristianos y Lasso versus los números de Arauz y de UNES? Por la clase popular. El problema de la derecha, que yo siempre digo, es que no conoce las necesidades de la gente. El mejor indicador económico en cualquier país del mundo es la comida en la mesa o en el refrigerador. Y eso no lo conocen las élites. Y lamentablemente frente a eso tiene la peor votación de la historia de la derecha este 7 de febrero. ¿Por qué? Porque en un momento rechazó o criminalizó la protesta de octubre, en donde estaban jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, es parte o tiene este ruido de ser cogobierno de un Estado que el 90%, 98.3% veía en su Twitter, licenciado Fabricio, no le cree al presidente. Y frente a eso, en Guayaquil está mucho más pronunciado ese discurso ético-moral de los pobres contra los ricos. Y frente a eso tenemos lo que pasó, un proyecto de derecha que no se consolidó, un proyecto de derecha que no logró captar el voto de la base popular, y obviamente UNES en eso parece haber logrado mejor porcentaje y sobre todo una mejor campaña en estos territorios. La postura de los alcaldes de Quito y Guayaquil, ¿podría ser decisiva a favor de alguna de las dos candidaturas, doctora? El Ecuador tiene un problema y es una crisis de liderazgos o liderazgos cuestionados. Hoy en la provincia del Pichincha tenemos dos autoridades que están vinculados presuntamente a casos de corrupción. Guayaquil tiene dos mujeres, dos lideresas, que es parte de o vienen de este partido que no es muy aceptado en ciertos sectores en Guayaquil. Y bueno, en Cuenca no tenemos alcalde. Entonces, frente a eso... no sé qué tan bueno sea el apoyo, porque hoy la gente ya no cree en sus políticos, ya no cree en los líderes, ya no cree en esos proyectos de apoyo o en sus grandes coaliciones para poder gestionar o administrar un Estado. Hoy la gente busca un líder, busca ese líder mesiánico que en un
2006-2008 y compara con lo que estamos viviendo actualmente y votó también o acepta un pasado que para muchos fue mejor. Oiga, le voy a leer una reflexión que me hace un buen amigo desde Guayaquil, Ronnie Smith, que fue candidato, estuvo cerquita, Ronnie, de llegar a una curul por Pachacútic, y me dice que el problema de los socialcristianos pasa porque no actualizan cuadros, es la misma gente que se está dando la vuelta. ¿Usted comparte esa visión, doctora? Eso pasa en todo el Ecuador. Nuestro sistema político es deficiente, no contamos con una estructura de un sistema político estructurado. Si usted se da cuenta, el dueño del partido es candidato a alcalde, a prefecto, a asambleísta, a concejal, a todas las... Claro, la típica, ¿no? Que el país me ha pedido que sea candidato, que las bases me han pedido que sea candidato, que la militancia me ha pedido que me presente en esta elección. No sé cuál militancia, cuál país o cuál pueblo es el que le ha pedido, ¿no? Y son estos mismos caudillos que quieren estar siempre en el poder y que evitan la formación de nuevos cuadros jóvenes, participativos, pero también... tienen a la política celosamente guardado para que las mujeres no lideremos las listas o no lideremos los partidos políticos que ellos en algún momento fomentaron. Es una falta de voluntad política. Doctora, y lo último, Manabí. No mencionó usted Manabí. ¿Usted cree que Manabí, en cambio, a diferencia de los otros tres sectores que ha mencionado, Manabí evidentemente es un caso ya de una definición que no se va a alterar? Fabricio, hay un fenómeno que, de hecho, le invito a usted, como todo un influencer político, líder, deberíamos analizarlo. Manabí es bastión correísta. A pesar de lo que pasó en el terremoto, a pesar de lo que hoy pasó en el hospital, sigue creyendo en un proyecto de izquierda, sigue creyendo en un partido, en esta coalición UNES. Rebasó los candidatos asambleístas. Eso quiere decir que hay un fenómeno social que todavía la gente no olvida y que sigue conectado, a pesar de lo que ha pasado, sigue conectado con ese proyecto. Para mí Manabí ya está decidido. Correcto. Doctora, le quiero comprometer para que con más tiempo sigamos conversando próximamente sobre estos temas de la política. Le agradezco mucho por el tiempo y que tenga un buen día. Igualmente, muchísimas gracias, Fabricio. Me hubiese encantado verle a usted y a Andrea Bernal en el debate. Sin embargo, veamos cómo se desarrolla este miércoles. Creo que es un gran avance para la participación democrática del país. Sin embargo, esperemos que no sea solo mensajes de media training y grabaciones de llamadas de voz. Un fuerte abrazo. Ojalá. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted y gracias por la gentil mención y deferencia que ha tenido con quien les habla. Grace Jiménez desde Cuenca, ella es consultora política haciendo este análisis. Estos tres sectores que ella ha identificado que pueden ser claves para esta elección: la ciudad de Cuenca, el sur de Quito y también Guayaquil, donde decía Grace Jiménez, la derecha ha experimentado una de sus derrotas más fuertes de los últimos tiempos. Voy a cerrar esta parte. Antes de la pausa, quiero enviar un saludo, me están pidiendo que lo haga, al magíster Gustavo Tipán, rector encargado del Instituto Nacional Mejía, el Mejía, el licenciado Darwin Portilla, instructor de la banda estudiantil, ingeniero Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad de Egresados del Mejía, al conmemorarse el evento del 80º aniversario de la banda estudiantil, 80 años de la banda estudiantil, se va a realizar hoy a las 11 de la mañana el evento en la Sociedad de Egresados del Cantón, del Instituto Nacional Mejía. 11 de la mañana en la Sociedad de Egresados del Instituto Nacional Mejía. Enviamos un abrazo a nuestros oyentes, televidentes e internautas del Instituto Nacional Mejía que están en sintonía. Disfruten esta jornada de aniversario. 8:09 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.
Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos de vuelta con nuestra agenda de invitados para el día de hoy. Y hoy se celebra en el Ecuador el Día Nacional del Huevo, hoy tercer viernes de marzo. ¿Por qué se ha decidido celebrar este día? ¿Cuál es el objetivo? Lo vamos a conversar con Edgar Navarrete, él es presidente de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, de CONAVE. Bienvenido, ¿cómo está, señor Navarrete? Muchísimas gracias por concedernos este espacio. Yo soy el presidente de CONAVE. Y aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo muy afectuoso a todos sus radioescuchas. Y entiendo también que estamos en la pantalla chica. Un saludo para ellos. Permítame enviarles también un saludo muy, muy afectuoso a todos los productores avícolas del país, especialmente a los que están produciendo huevos de mesa. Hoy estamos celebrando este día y un abrazo para ellos que día a día se sacrifican y nos ponen los huevos en todos los mercados del país. Importantísima su labor, además, porque este es un alimento, un producto alimenticio muy, muy importante. Bueno, quisiera iniciar precisamente por ahí esta entrevista. ¿Por qué se ha decidido otorgarle un día a este producto y desde cuándo se ha tomado la iniciativa de tener un Día Nacional del Huevo? Bueno, en el año 18 nosotros solicitamos al Ministerio de Agricultura. 2018. ¿Perdón? En el 2018. Sí, en el 2018 solicitamos al Ministerio de Agricultura que nos dé un día para celebrar y festejar el Día del Huevo. Es justo que rindamos un homenaje a este precioso alimento y a partir del año 19 ya estamos celebrando todos los años el Día del Huevo ecuatoriano. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué darle un día a este producto específico? Bueno, el huevo es un alimento natural, el mejor alimento que la naturaleza nos ha puesto en este mundo, debido a que contiene una cantidad muy apreciable de una proteína que realmente es perfecta, contiene muchos minerales y contiene todas las vitaminas excepto la vitamina C. Por eso es que es considerado como un súper alimento. Entonces es necesario que las personas consumamos este producto en todas las edades de nuestra vida. Entiendo que en este año, señor Navarrete, se está anclando el Día Nacional del Huevo al aporte nutricional que tiene, sobre todo en la lucha contra la desnutrición infantil, que es un grave problema que azota a nuestro país. La desnutrición infantil es evidentemente uno de los objetivos por los que tiene que preocuparse las autoridades. Por ahí es por donde ustedes han anclado este año su trabajo respecto a la concienciación sobre este producto nutricional. Efectivamente, nosotros estamos interesados y estamos trabajando para contrarrestar la desnutrición infantil, que en nuestro país es uno de cada tres niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Y también estamos ahí contrarrestando la mala nutrición de los adultos. Sabemos que en el Ecuador existen aproximadamente el 50% de personas malnutridas caracterizadas por obesidad y sobrepeso. El huevo es uno de los productos que puede ayudar a mejorar esta condición de nuestros ciudadanos, especialmente de los niños, porque si un niño está malnutrido, en el futuro va a ser una persona que no va a desempeñarse con suficiencia tanto en los estudios como en los trabajos. Por eso es que diario, nosotros... Perdone, señor Navarrete, que le haya interrumpido. Un huevo diario,
es suficiente para un niño? ¿Podría ayudar a frenar la desnutrición infantil si, por ejemplo, enfocamos los esfuerzos a que los menores tengan el acceso a comerse un huevo al día? Un huevo por día ayudaría a recuperar, a evitar la desnutrición infantil hasta los 5 años. Después de los 5 años puede comer 1 o 2 huevos al día sin que tenga ningún efecto en su salud. Es preferible que coman abundantes huevos. Ayer nomás había una conferencia con una nutricionista que decía que si pueden comer 2, 3, 4 huevos no tiene ningún inconveniente, porque ya se han superado todos los mitos y todos los paros que tenía el huevo para su consumo. Existen una cantidad enorme. Dígame. Es decir, que después de los 5 años, no importa la cantidad de huevos que las personas coman, porque sí había y existía pues ciertas limitantes, y lo que se decía es que el huevo contenía demasiada grasa, que era como que tenía ciertos aspectos negativos. ¿Esto no es cierto o cómo es la situación ahí? Bueno, hasta el año 75-80 había muchos mitos respecto al huevo. El consumo de los huevos estaba muy limitado debido a que se le atribuía demasiados efectos negativos a la salud. Sin embargo, a partir del año 75-80 se han realizado cientos y cientos de estudios científicos en diferentes universidades que han demostrado todo lo contrario. Y a partir del año 80 ya se ha venido promoviendo el consumo de huevos para mejorar la nutrición de todas las personas. Por eso es que las personas, las mujeres embarazadas deberían consumir al menos 2 huevos de forma obligatoria. Los niños a partir de los 6 meses deben consumir ya huevos. Y los adultos, los jóvenes, tienen que consumir huevos porque realmente es un potencializador. Ustedes han visto atletas que están trabajando en atletismo y todo lo demás, que deben consumir muchos huevos porque esto les potencializa. Y en las personas adultas mayores realmente es un reconstituyente. Hay muchos adultos que no pueden ingerir proteína animal, y una forma fácil y de gran asimilación es el consumir huevos. Ellos pueden reemplazar la carne por huevos tranquilamente sin que sea ningún peligro para su salud. Señor Navarrete, quisiera preguntarle también qué cifras manejan ustedes sobre la producción de este producto en el país. No le escuché bien la pregunta, por favor. ¿Qué cifras manejan ustedes sobre la producción de este producto en nuestro país? Ya. Está bien. El Ecuador tiene actualmente alrededor de 13.5 millones de gallinas, con una producción entre 10.5 y 11 millones de huevos diarios. Esto nos da un consumo de huevo per cápita de alrededor de 220, 222 huevos. Sin embargo, que parece ser una cifra elevada, el Ecuador es uno de los países que menor consumo de huevos tiene a nivel latinoamericano. Está por debajo del Perú, por debajo de Colombia. Colombia está consumiendo ya cerca de 300 huevos. México consume 450 huevos cada persona al año. ¿Estos 22 huevos que usted nos señala per cápita son mensuales, anuales? Los 220 huevos son al año. Es un consumo per cápita por año de cada persona en el Ecuador. Hay algunos que comerán un poco más y otros que comerán mucho menos. Esto ha venido mejorando porque hace 10 años nos llegábamos a 130, 140 huevos. Perfecto. Ahora quisiera también preguntarle respecto a cómo se encuentra el consumo de este producto en los hogares ecuatorianos. Nos estaba explicando que el Ecuador pues está entre los países que menos consumen este producto a escala latinoamericana. Sí, así es. Y precisamente por eso es lo que queremos nosotros, llegar al público para que mejore el consumo de huevos y se alimente mucho mejor, ya que el huevo definitivamente es un superalimento. Tiene la proteína perfecta, y por eso es que todas las proteínas se comparan con el huevo. Si el huevo es del 100%, el resto están comparándose con esto en un 90, 80, 70, hasta 60%. Es una proteína completa que se absorbe con mucha facilidad dentro del tracto digestivo. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo, también por esta entrevista, señor Navarrete.
No, muchísimas gracias a usted y estaremos atentos a cualquier otra información que usted requiera. Muchas gracias. 8:20 a.m. estábamos dialogando con Edgar Navarrete, el expresidente de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, hablando precisamente de que hoy es el Día Nacional del Huevo, que busca pues concienciar sobre la importancia, el aporte nutricional de este producto. Además, toda la importancia que tiene en la lucha contra la desnutrición infantil. Nos ha explicado pues que el consumo del huevo es muy importante, al menos un huevo diario deberían consumir los niños en hasta los 5 años y posteriormente ya pueden consumir más de un huevo y eso es muy importante por los valores nutricionales que nos aporta. 8:20 a.m. en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:21 a.m. Hablemos ahora con Pamela Quispe. Vamos a realizar ya nuestro enlace y es coordinadora de Derechos de Igualdad de la Prefectura de Pichincha y vamos a hablar sobre los centros Guarmi Pichincha. ¿Qué es lo que realizan estos centros? Se acaba de inaugurar uno pues precisamente en Conocoto y nos vamos a conversar en este momento con Pamela Quispe. ¿Cómo está? Bienvenida, Pamela. Buenos días. Sinrad, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Sinrad, esta información para nosotras ha sido fundamental que la ciudadanía conozca sobre los centros Guarmi Pichincha, que son parte de una política pública que está impulsando el gobierno de la provincia de Pichincha con la finalidad de prevenir la violencia de género, con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia y sobre todo, estimada Sinrad, para evitar estas altas cifras muy dolorosas además que se han revelado, sobre todo en esta época de pandemia, que para nosotras esto ha sido realmente muy preocupante, muy alarmante. El número o las estadísticas nos dicen efectivamente que es un problema que lo estamos viviendo las mujeres, que cada una de nosotras en Pichincha, 7.5 mujeres nos han indicado que son víctimas de alguna forma de violencia. Y esto sin duda ha llevado al gobierno de la provincia de Pichincha a implementar este servicio de manera gratuita. Primero indicar esto, que es muy importante, es un servicio de atención a las víctimas y a los familiares que han sufrido algún tema de violencia de manera gratuita y atención psicológica, atención y patrocinio jurídico y acompañamiento social. Quisiera también preguntarle, ¿a cuántas personas están atendiendo ya en estos centros? Entiendo que este es el tercero que están inaugurando y cómo también pueden acceder las diferentes personas que se sienten o que han tenido o han vivido capítulos de violencia de género para poder recibir la atención. Guarmi Pichincha en este momento, como usted lo ha indicado, ha abierto su tercer centro en la parroquia de Conocoto, el primer centro que se aperturó justamente a un año de la pandemia. En estos días, hace un año atrás, nosotros aperturamos el servicio, el centro en la Plaza de la República, en los bajos del gobierno provincial. El segundo centro está ubicado en la Plaza Central de la parroquia de Calderón y en Conocoto también en la Plaza Central, en conjunto en articulación con el gobierno parroquial de la parroquia de Conocoto. Decirle que efectivamente, como le mencionaba, es una atención gratuita que cualquier compañera, cualquier mujer puede acudir a los centros en horario de oficina, pero también indicarle que Guarmi Pichincha ha activado una línea gratuita, un número rápido de emergencia que es el 166. Esta línea está aperturada desde el mes de noviembre del año anterior con la finalidad de que las personas que estén viviendo una situación de violencia o que estén de alguna manera viviendo una situación emergente en donde se está peligrando su vida, puedan llamar a este número de manera inmediata, será atendido por uno de nuestros equipos que está a las 24 horas del día activándose. ¿Desde cuándo está activo ya esta línea telefónica? Me decía que es el 166. Las víctimas pueden llamar al 166. Quisiera preguntarle, ¿desde cuándo están activos con esta línea y cuántas emergencias han logrado atender a través de denuncias por este sistema?
Sin Radio Ciudadanía, esto es importante mencionarle, la línea es una línea gratuita, usted puede llamar desde cualquiera de las operadoras celulares, será atendido de manera inmediata las 24 horas, insisto en esto, es muy importante porque por lo general muchos casos de violencia se viven en la noche, se viven en la madrugada y usted puede llamar, creo que la participación de la ciudadanía en este momento es muy importante, hemos visto con mucha dureza también a veces la indiferencia que estamos en la casa y escuchamos que a la vecina el esposo le está golpeando o está viviendo una situación de violencia, llame al 166 y será atendido en cualquier día, en cualquier hora del día. Decirle que nosotras hemos aperturado esta línea desde el mes de noviembre, está activada en este momento y también dolorosamente hemos visto la cantidad, nosotros atendemos alrededor de 100 y 130 llamadas cada mes. Hemos atendido con mucha agilidad los casos, pero también indicarles que la ciudadanía puede llamar también a pedir información. Muchas de las veces no sabemos qué hacer, a dónde acudir, qué trámite tengo que hacer en el caso de una denuncia o en estos momentos de pandemia cuando estamos viviendo no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, una crisis por el desempleo, decirle que muchas mujeres a veces no cuentan con los recursos económicos para tener un abogado, para poder hacer un proceso o una denuncia. En los centros Guarmi estamos atendiendo y estamos patrocinando también este tipo de situaciones para que las mujeres se sientan acompañadas, que no se sientan solas. Lo peor que nos puede pasar en estos momentos efectivamente es seguir callando. Hemos visto que en la pandemia, sabiendo que el hogar, o creíamos que el hogar de las mujeres eran los sitios más seguros, lastimosamente nos dimos cuenta que la casa ahora se convirtió en uno de los lugares más inseguros porque convivimos con la víctima las 24 horas del día, los 7 días a la semana y eso finalmente ha acarreado estos elevados números de denuncias o este número tan alto de violencia que se ha visto ya en nuestros centros. Pamela, quisiera preguntarle también sobre otras cifras que ustedes estén manejando sobre la violencia de género en el gobierno provincial de Pichincha. Usted nos explicó que son 7.5 mujeres que han sido víctimas o son víctimas de algún tipo de violencia. ¿Qué otros datos tienen respecto a esta problemática? Estimada Sinrad, yo creo que parte de todos estos procesos que muy dolorosamente los estamos poniendo sobre la mesa para que la ciudadanía conozca, detrás está un tema más duro, más difícil, como es el tema del femicidio. Usted conoce, el año anterior cerramos el año con 118 víctimas de femicidio, 118 personas, 118 mujeres murieron en el país. Y 20 de estas mujeres que fueron madres, que fueron hijas, que fueron hermanas en la provincia de Pichincha, fallecieron 20 a causa de la violencia de género, a causa del femicidio. Decirles que para nosotros esta cifra es muy dolorosa, ya en lo que va del año, en este año, estamos alrededor de 27 femicidios en el país y 2 ya tenemos aquí en la provincia de Pichincha. Esto sin duda para nosotras es fundamental y sobre todo hacer un llamado a la ciudadanía, hacer un llamado a todas las instancias para que podamos sumar esfuerzos y podamos seguir trabajando en este objetivo que para nosotras es fundamental. Para hacerle frente a esta problemática tan grave que nos revela en estos momentos y de los cuales nos acaba de dar los últimos datos, ¿cuál es el presupuesto que está destinando el gobierno provincial para enfrentar la violencia de género? Primero mencionarles que el gobierno provincial ha generado toda esta política, pero sobre todo es indicar a la ciudadanía el compromiso que tiene el gobierno de la provincia respecto a esta temática. Quizá en este momento somos el único gobierno provincial que está trabajando en esta política y decirle que efectivamente el compromiso político, la voluntad de nuestra institución ha permeado sobre todo en este momento de crisis que como ustedes conocen, estamos pasando a nivel de todo el país. El gobierno nacional no ha generado todavía la posibilidad de que los gobiernos cuenten con los recursos necesarios y sobre todo manifestar nuestra preocupación que el gobierno nacional ha destinado alrededor de $800,000 para seguir trabajando el plan de erradicación de la violencia en todo el país. $800,000 que finalmente no nos alcanza para nada.
pero decirle que gracias a la voluntad política de los gobiernos autónomos descentralizados en este momento, solamente en el gobierno de la provincia, nosotros hemos aperturado ya los dos centros, contamos con equipos técnicos, que esto obviamente no sobrepasa los $500,000 de inversión para este año, y nuestro objetivo es que podamos seguir interviniendo en otras zonas de la provincia, sobre todo en la zona de noroccidente, que también tenemos un elevado número de datos y cifras de casos que están ocurriendo en esta zona. Y decirle que para nosotros esto es fundamental, y creo que la voluntad política de nuestra autoridad en este momento nos ha permitido justamente seguir aperturando estos centros. En momentos de crisis, nosotros estamos abriendo otros servicios que puedan atender a las mujeres. Muchas gracias, Pamela Quispe, por su tiempo y por esta entrevista. Gracias, Sinrado, un abrazo. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Pamela Quispe, coordinadora de Derechos e Igualdad de la Prefectura de Pichincha, hablando precisamente, nos ha dado cifras que realmente alarman. 7.5 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en Pichincha. También nos ha señalado que durante el año pasado, de las 118 víctimas de femicidio en el país, 20 de ellas correspondieron a la provincia de Pichincha. Este año, lo que va de este año hasta hoy viernes 19 de marzo, tenemos 27 femicidios en el país, dos de ellos corresponden a la provincia de Pichincha. Ante ello, pues nos está mostrando y nos ha contado pues el trabajo que están realizando desde la prefectura, pues con estos dos centros, Guarmi Pichincha, donde las mujeres pueden ir y también denunciar los casos de violencia. Han activado la línea 166 a la que pueden llamar de manera gratuita y van a recibir todo el apoyo también y la asesoría necesaria. 8:31, estamos ya despidiendo nuestro noticiero. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan un excelente día viernes. Estaremos también todos atentos al debate que habrá este domingo. Vamos a ver también cómo se va trazando el panorama electoral con vista pues a las elecciones y a la segunda vuelta electoral que será este 11 de abril. Con todos ustedes un abrazo y será hasta el día lunes aquí en este espacio informativo.